ночная птица. Он уже пробрался в дом, тем, кому не спится. Bienvenidos a La Incógnita del Incierto. ¿Qué tal, queridos incógnitos? Bienvenidos a un programa más de La Incógnita de lo Incierto. Gracias por escucharnos, por acompañarnos. Le doy la bienvenida a Skol en esta ocasión. ¿Cómo estás, Skol? Feliz de estar con toda la familia incógnita, como siempre, como todas las semanitas, como cada que podemos. Y pues con todo el ánimo de estar con todos ustedes lo más pronto posible. También un poquito consternado, un poquito, no sé, tocado por el tema que vamos a hablar el día de hoy. Creo que es un poco delicado, bueno, no un poco, sino es delicado, y pues que se pudieron haber tomado caminos distintos para no llegar a algo tan trágico. Exactamente, y bueno, pues como lo comentábamos en el episodio anterior, la gente pues nos empieza como a proponer algunos temas o nos sugiere algunos temas de los que hablemos, y este, al igual que el anterior, es un tema que nos propusieron. Un tema que honestamente yo no conocía. Había escuchado el nombre en alguna ocasión, pero la verdad es que nunca me había adentrado en el tema. No conocía prácticamente nada de él. Volvemos a los temas de crimen real. Este en específico, tengo muy claro. Al final lo voy a comentar, pero tengo muy claro quién, pero no tengo claro el por qué sucedió esto. Es bastante extenso, hay mucha información. De hecho, traté de hacerlo pues lo más resumido posible para que no dure tanto el episodio, porque hay demasiada información, hay demasiadas fechas, hay demasiadas horas, muchos involucrados, testigos, etcétera, del caso, pero traté de hacerlo lo más compacto posible. Pero aparte también voy a hablar desde antes de que sucediera la situación, todo lo que hay de contexto anterior, porque es importante también como para entender un poco el por qué, o tratar de buscar como una respuesta del por qué sucedió. Sí, bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar del caso de Asunta Basterra, una niña de origen chino que fue asesinada en septiembre del 2013 en España. Y bueno, pues la información empieza así. El sábado 21 de septiembre del 2013 en Santiago de Compostela, en España, aproximadamente a las 10:30 de la noche, Rosario Porto y Alfonso Basterra, padres adoptivos de Asunta, acudieron a la comisaría de la policía para denunciar la desaparición de su hija. Los padres dieron santo y seña de la niña. Era una niña de 12 años de origen chino, que había sido adoptada por ellos cuando apenas tenía un año. Su adopción había sido motivo de gran interés y objeto de numerosos reportajes en los principales medios televisivos españoles, ya que se trataba de la primera niña china adoptada en Galicia. Según los padres, dijeron a las autoridades que la pequeña había desaparecido tras quedarse sola en casa de la madre aproximadamente a las 7 de la tarde. Una hora después, a las 3 de la mañana del 22 de septiembre, o sea ya el siguiente día, dos personas encontraron el cuerpo sin vida de una niña en una cuneta cerca de la parroquia de San Simón de Ons de Cacheiras. Los hombres dieron aviso a la policía y unos minutos después llegaron para revisar el cuerpo. Las características del cadáver eran idénticas a las dichas por Rosario y Alfonso unas horas antes en la comisaría. Después de confirmar que efectivamente el cuerpo se trataba de Asunta Basterra, los policías procedieron a dar la terrible noticia a los padres. Cuando Rosario y Alfonso se enteraron de la muerte de su hija, se negaron a aceptar que esa niña era su hija. Era Asunta. Todo parece ser, o pareciera ser tristemente, uno de los tantos casos de homicidio en todo el mundo.
y el trabajo de la policía era encontrar al o a los culpables de este homicidio. Pero al iniciar la investigación y con solo un par de pruebas, los padres se convirtieron en los principales sospechosos. Pero para entender el caso un poco mejor, es lo que les comentaba al inicio, vámonos pues, varios años atrás, ¿no? Varias décadas atrás. Alfonso y Rosario se conocieron en 1990 a la edad de 26 y 21 años respectivamente. Alfonso Basterra, un periodista que venía de una familia de clase media, originaria de Bilbao. Rosario Porto, abogada especialista en Derecho Internacional de Familia, con título profesional de la Universidad de Santiago de Compostela e hizo una especialización en Londres y completó un posgrado en París. Además de ser hija de Francisco Porto Mela, abogado de profesión y cónsul honorífico de Francia. Su madre, María Ortega, era experta en historia del arte. Como se pueden imaginar, la familia Porto Ortega, la familia de Rosario, pues gozaba de una buena posición social y era de dinero. No se las veía mal. A diferencia de Alfonso, que era de clase media. 6 años después de iniciar su relación amorosa, decidieron casarse bajo separación de bienes. Esto, pues obviamente, yo creo que fue por parte de los padres de Rosario decir, pues, no te cases por claro, bienes mancomunados, porque pues, él no tiene nada. Porque ellos negaban o estaban en contra de su relación porque consideraban que Alfonso no era pues el mejor prospecto de marido, ¿no? Sí, claro. Entiendo un poco esa parte. También la parte de la clase, la parte del clasismo, ¿no? Que se podría generar también económico en la posición en la que a lo mejor ellos se encontraban. Y como dices, ¿no? A lo mejor... Y lo entiendo como dices, ¿no? También como padre buscas, ¿no? La mejor opción o lo que mejor pueda acomodar, pero... Sí, yo creo que como padre, o sea, lo que tú dices es... Yo te proporcioné cierta vida, pues lo que yo busco o lo que quisiera en tu vida, a lo mejor... De aquí es que, hacia arriba. De aquí hacia arriba, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, también entendemos que en esto de las relaciones, en esto del amor, pues... No es solo el dinero, ¿no? Sí, claro, es muy importante, como dirían los auténticos decadentes. El dinero no es todo, pero como ayuda, ¿no? Claro. Durante 2 años, Rosario y Alfonso intentaron quedar embarazados, pues uno de los mayores sueños de Charo, como la conocían y la vamos a llamar de aquí en adelante, era formar una familia. Sin embargo, los brotes de lupus que tenía le impidieron poder ser madre biológica. Esto pues los llevó a buscar otras alternativas y después de escuchar a su familia y amigos, Charo y Alfonso decidieron adoptar un hijo. Empezaron los trámites y su posición social y recursos económicos les permitieron viajar a China en junio del 2001 y en el 1 de julio de ese mismo año, Charo y Alfonso se convirtieron, mediante una sentencia dictada en China, en padres de Fan Yong, una niña que había sido abandonada por sus padres. La pequeña apenas iba a cumplir 10 meses y 16 días después de esto, la bebé pisó por primera vez Santiago o España. Le habían preparado un nido perfecto en el piso de la pareja, unos 150 metros cuadrados en la propiedad que era de la madre de Charo, que estaba a punto de donárselo. Realizaron los trámites y la niña pasó a llamarse Asunta Basterra Porto. Charo era hija única y sus padres se entregaron a su única nieta, que pronto despuntaría como una niña muy especial. Taña, como la llamaban los abuelos, fue el centro de sus vidas a partir de ese momento. Pasaba 3 tardes a la semana con ellos, la llevaban a pasear al parque, a tomar un helado, etc. La verdad es que la consentían en prácticamente todo lo que la niña quería. Pues él entiendo también que pues, es la primera nieta. Claro. Pero me resulta un poco extraño porque yo, en lo personal, me he topado con mucha gente que tiene como la idea de que cuando los hijos no son de sangre. Es diferente. No es igual. Claro, yo me topo con mucha gente en mi círculo social que dice eso, ¿no? Como que no creen que el amor que puedas tener hacia una persona, a un niño adoptado, sea el mismo que un niño de sangre. Yo no creo eso. Yo, la verdad, honestamente, creo que desde que soy mucho más joven, siempre he creído y he dicho que a mí en algún momento, si tuviera la posibilidad, me gustaría adoptar porque es una oportunidad de darle... A lo mejor a alguien que no puede tener a la mano ciertos recursos, si tú tienes la posibilidad de dárselos, pues a mí me parece algo bonito. Y porque también considero aquí, perdón que te interrumpa, creo que hay
y va a sonar un poco crudo y cruel lo que voy a decir, pero creo que hay gente que no puede tener hijos, que merece tener hijos en el hecho de que tiene no solo el deseo, sino también las capacidades y la vida y los recursos. Pero también, y yo he conocido casos en los que desafortunadamente es lo contrario. Tienen al bebé o a la bebé. Y honestamente, y hablando muy en confianza a veces, me he llegado a topar con pláticas de personas de yo no quería ser papá, yo no quisiera ser madre. Y ahí es donde creo que justo, ¿no?, lo que tocas, el hecho de no creo que venga de si es de sangre o si no, sino de qué tanto deseas y de cada persona completamente. Porque digo, así como este caso, y este no es un caso de ejemplo, pero mucha gente yo creo que se basa en esto para decir justo lo que dices, ¿no? Cuando no es de sangre no es igual, pero ¿en qué nos basamos para decir eso, no? No, y aquí digo, la niña a quien adoptaron tuvo la posibilidad de que sus abuelos pues la amaron y la quisieron como si fuera de sangre. Y qué bonito, qué padre, que le dieron esa posibilidad estando vivos. La niña, pues obviamente ya con su nueva identidad, empezó a dar muestras de ser muy inteligente. Y con el poder adquisitivo que tenía la familia, pudo asistir a colegios privados, además de tomar clases de música, aunque en realidad los idiomas eran su fuerte. Alfonso continuaba con trabajos esporádicos de periodismo, pero su principal encargo eran los trabajos domésticos. Él se encargaba de mantener en funcionamiento su departamento y otros lugares. La limpieza la realizaba Carmen, una empleada doméstica, y esta también se hacía cargo del cuidado de la niña cuando los padres estaban ocupados. Era como un tipo nana. Ajá, o sea, cuidaba a la niña y todo. Charo comenzó a trabajar en el despacho de su padre, pero años después decidió separarse de él porque tenía la intención de trabajar por su cuenta, además de que comenzó a dudar si haber estudiado leyes era lo correcto. Como que yo creo que también pues la presión de tu familia, sí, ¿no? Sí, claro. ¿En cuántos casos no nos topamos al día de hoy que mucha gente estudia algo que no quiere estudiar por presión o por herencia? Sí, porque tienes que seguir lo que tus papás estaban haciendo, ¿no? Vienes de familia de doctores, tienes que ser doctor. Sí, claro. Lo mismo que creo que pasó porque el papá era abogado y pues yo creo que estudió lo que el papá o lo que le decían que para iba continuar a, ser bueno a la mejor, para, ella, para continuar quizá, el negocio, para continuar el despacho, etcétera, ¿no? Ella se separa porque pues cree que no es lo suyo, aunque sí sigue llevando algunos casos por fuera, por su cuenta. En octubre del 2009, cuando Asunta tenía 8 años, Charo tuvo un cuadro de depresión y ansiedad muy fuerte que la llevó a estar internada en una clínica psiquiátrica. Después de un par de días, fue dada de alta y se le recetó Orfidal, o como lo conocemos aquí en México, Lorazepam, para que pudiera, o bueno, más bien Lorazepam es la fórmula, ¿no? Para que pudiera conciliar el sueño. Durante su tratamiento, Charo dijo que a la edad de 18 años ya había sufrido un ataque muy parecido, esto por la presión de la universidad, la presión de sus padres y la carga social. Obviamente, es lo que decíamos hace un momentito, obviamente la carga de tus padres, es decir, tienes que estudiar esto, y la carga social, ¿no? De que llevas un apellido y de que tienes que ser igual de exitoso o más que lo que fue tu padre o tu madre, ¿no? Y creo eso que está complicado. Digo, hemos leído o hemos visto a lo mejor aquí en México casos de gente que llega de Asia porque sabemos que la presión social es muy fuerte, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? Considero que la depresión, la ansiedad, puede ser un desencadenante de todos estos factores, como mencionas. Y justo, ¿no? Como dices, si ya a los 18 muy probablemente ya había tenido una crisis de, no sé, de algún tipo de este estilo, pues ya se genera ¿cómo decirlo? Algo que pasó antes, ¿no? Sí, ya hay un antecedente. Entonces, pues ya es propenso a que llegue a suceder algo o que llegues a tener algo, ¿no? Ahí creo que yo siempre he sido o me gusta ser muy empático en la parte de la salud mental, porque creo que es muy relevante que se haga algo oportuno, ¿no? Sí, y muchas veces es por lo mismo. A lo mejor ella a los 18 años, cuando tuvo este ataque o lo que le sucedió, pues tal vez tampoco lo externó porque sus papás le iban a decir que no era nada, o etcétera, ¿no? Ahora, tristemente, María, la madre de Charo y abuela de Asunta, murió en el 2011 dormida en su cama. Creo que fue una muerte bastante tranquila, ¿no? En paz.
Poco tiempo después, Francisco, el abuelo de Asunta, también murió y extrañamente durmiendo también en su cama, tal cual como la madre. Esto podría ser a lo mejor algo conspiranoico, pero más adelante podría tomar un poco de relevancia el hecho de que los dos padres de Charo murieran como muy tranquilo y de la misma manera dormidos en su cama, ¿no? ¿Qué edad tenían? ¿Qué puede suceder? 81 años creo que el padre y 70 y tantos la mamá. Okay. Realmente si eran... sí, o sea, por edad ya tenían una edad posible, avanzada. Y digo... es posible incluso hasta de jóvenes que te den un infarto y quedes dormido en tu cama, ¿no? E incluso, o sea, digo, no nos vamos lejos. Un ejemplo, nos tocó vivirlo. Nuestra abuela falleció en cama. En su cama. Entonces, es algo posible... Sin embargo, como dices, a lo mejor ya yéndonos al lado conspiranoico al terminar, creo que sí es que resulta relevante. O sea, que las dos muertes fueran tan iguales, similares, me resulta pues un poquito extraño, aunque a lo mejor puede ser, como lo dije, solo sí, conspiranoico. Qué romántico, ¿no? Y si no tiene nada que ver, qué bonito. Ahora, estos acontecimientos fueron muy impactantes en la vida de Charo, pues cayó en una depresión profunda nuevamente, misma que la llevó al psiquiatra. Y Charo nuevamente fue medicada, ¿no? Para mejorar su día a día. Los siguientes años transcurrieron en completa normalidad, o al menos eso parecía, y lo digo entre comillas, porque después surgieron nuevos datos que confirmaban todo lo contrario. Después de la muerte de los abuelos de Asunta, Alfonso se hizo cargo del mantenimiento de su departamento, además de una finca situada a unos 4 kilómetros y otras propiedades que tenía Charo y que heredó después de la muerte de sus padres. La relación entre Charo y Alfonso se fue deteriorando, incluso antes de que muriera el padre. Cuando muere la madre, Charo se une mucho con su papá y se empieza a alejar de Alfonso. Okay. Ya la relación... ya no iba igual. Ya no estaba bien, se empezaban a alejar, se peleaban mucho y poco a poco Alfonso comenzó como a sospechar de Charo porque algunos comportamientos eran extraños, al menos para él. Tenía cambios de humor... de pronto estaba muy alegre, se arreglaba mucho, algo que ocurre o que no veía en ella de años o sea, atrás, ¿no? Cosas nuevas. Sí, algo sucedía. Esto hizo enloquecer a Alfonso y en enero del 2013 traspasó la línea de la privacidad, pues se puso a revisar la laptop de Charo. Esto no se hace, chavos. Y encontró una cadena de correos muy comprometedores. Y aquí voy a ser muy claro. Es obvio que Alfonso no tenía que haber hecho eso. O sea, traspasar esa línea para mí es... No. Ya quebrantar la intimidad de la otra persona. Y ya desconfiar de una manera en la que ya no vas a volver a poder confiar en la persona. Incluso aunque no encuentres algo. Ahora, encontró mensajes comprometedores donde se ponía de acuerdo para verse con un tal Miguel, además de varias confirmaciones de hospedajes, mismas que Alfonso corroboró y llegó a la conclusión de que en esas fechas Charo había salido de la ciudad acusando asuntos de trabajo, mientras él se quedaba al cuidado de Asunta. Los correos fechaban casi un año de antigüedad. O sea, esto quiere decir que desde un año antes ella estaba saliendo con otra persona. Ahora, ahí va la otra parte. Yo sé que Alfonso estuvo incorrecto, no es lo correcto. Claro. Pero también creo que Charo, digo, si tú ya no estás a gusto, si tú ya no quieres estar con esa persona, claro, creo que lo sano es decir, ¿sabes qué? Se acabó, ¿no? Pero con lo que vamos a hablar más adelante, no puedo juzgarla porque puede ser una. Que el tema de mental, o sea, el tema que ella tenía de depresiones y todo este tipo de cosas, a lo mejor la detuvo en no terminar la relación por miedo, por otras cosas. Y además también creo que puede ser por miedo a Alfonso y a cómo reaccionaría. De hecho, sí. Porque ahorita vamos a hablar de eso. Y aquí justo, ¿no? Una acotación muy importante, el lo que dices, ¿no? No estuvo correcto el que le revisara los correos. Sin embargo, tampoco estaba correcto lo que estaba haciendo, ¿no? También Charo. Y como dices, ¿no? Lo sano en esos momentos es simplemente a lo mejor tener una charla. Y creo que desde aquí ya empieza las malas decisiones. Sí. Creo que desde aquí hubiera podido ser muy a tiempo para decir cada quien por su lado. Vemos el asunto de los niños, que digo, voy a hablar un poquito de lo personal, yo soy separado. Y creo que en un inicio y desde siempre ha sido como que eso el foco, ¿no? Uh-huh. Ok, las niñas, mis hijas, ¿qué va a pasar con esto? Y
Pues bueno, yo estoy hablando desde lo personal, sin embargo, también entiendo esta parte de la salud mental y la parte de, como dices, las depresiones y demás, que pueden complicar muchísimo un asunto. Sí. Pero sí considero, y como decimos, creo que se pudieron haber tomado decisiones mucho más oportunas desde tiempos, como desde este tiempo o quizá un poco antes. Y es, ¿no?, que, te digo, Charo a lo mejor le tenía miedo a Alfonso, sí, porque Alfonso explotó. Trató de mantenerse como a raya, porque era inicio de enero y pasó Día de Reyes con su hija, entonces trató como de estar tranquilo, pero el 8 de enero explotó, le contó a Charo todo lo que había visto en los correos electrónicos, además de que le dijo que sabía que llevaba casi un año de amor furtivo con otro hombre, un hombre casado y padre de familia, o sea, ya lo había investigado. Durante la discusión hubo gritos y golpes a muebles. Charo, pues obviamente dijo, me voy de la casa ahorita en este momento, se fue a comer con unas amigas y volvió ya muy tarde, pero Alfonso la estaba esperando y siguió la discusión. Él le gritaba y le decía que le había roto la vida, después pateó y rompió una puerta. La mujer pues estaba muy asustada y salió de su casa y se refugió en casa de una prima. Aquí vamos a empezar ya con datitos. Pelean ellos, se gritan, Asunta está ahí. Y la mamá lo primero que hace, bueno, Charo, lo primero que hace es irse, pero dejar a la niña. Uh-huh. O sea, aún a pesar de la reacción de Alfonso. Claro, del yo lo vería desde esta parte. O sea, sí me voy, pero no voy a dejar a mi hija con alguien que puede representar un peligro, incluso para él en ese momento. Uh-huh. Es una irresponsabilidad y desde ahí, como dices, datitos de alarma de decir, o sea, en su foco jamás estuvo como prioridad Asunta. No, porque y qué poca yo, o sea, yo intenté leer, bueno, al final voy a dar la fuente y las fuentes de donde saqué la información, pero la mayor parte de la información es extraída de un libro de una periodista española que hizo como la recopilación de todo este tipo de datos. Yo estuve leyendo el libro y no encontré como la parte en que dijera se llevó a la niña, o sea, no. Uh-huh. A mí lo que me da a entender es que la dejó con el padre. Y es que aquí va a haber algo muy interesante que desde el otro día que estaba pensando, y creo que en algún momento lo hablamos cuando empezamos o cuando salió la... Bueno, cuando recomendaron el tema, que realmente no se ve en ningún momento que Asunta sea prioridad o que sea un foco para ellos. Sí, sí, sí. Y ahí es donde dices, cabrón, o sea, si no ibas a tener esa calidez para ser papá, no hubieras hecho nada. Y sobre todo por cómo terminó, pero bueno, me estoy adelantando. Sí, mucho. No te adelantes. Al siguiente día, Charo acudió a su casa en compañía de su prima y de otra amiga para pedirle a Alfonso que abandonara el departamento que era propiedad de ella. Charo le ofreció que se llevara tarjetas de crédito, además de darle dinero y las llaves de otro lugar amueblado para que se fuera a vivir unos días. Alfonso aceptó a regañadientes, no sin antes gritarle nuevamente que le había arruinado la vida. Se mudó al ex departamento de sus suegros, pero lo abandonó y se hospedó en un hostal situado a unos minutos del departamento de Charo. El 11 de enero, Alfonso se trasladó a Bilbao para pasar unos días en casa de su primo. Después fue con su padre y trataba de encontrar consuelo, ¿no?, en lo que estaba sucediendo. El 14 de enero, Charo se puso en contacto con su abogado para comenzar los trámites del divorcio. Durante unas semanas Alfonso le escribía correos a Charo, algunos con consejos de lo que tenía que hacer, las tareas domésticas, porque él se hacía cargo de prácticamente todo, incluso desde limpiar un mueble hasta cambiar un foco, todo lo hacía él, ¿no? Es como que le daba como estas tareas, ¿no? Tienes que cambiar el foco, tienes que prender las luces, etcétera. Pero para mí los correos no solo eran estos, la mayoría eran haciéndose él la víctima, claro, y buscando hacer sentir culpable a Charo. Y es que... y al menos eso entiendo yo, porque ahorita voy a leer un par de fragmentos que eso me hace entender. Y aquí voy a decir algo que yo opino. Yo siento que es simplemente... él estaba muy enfocado en decir que le había arruinado la vida. Me quiero poner tal vez un poco en el contexto de él. En el decir... nunca tuve a lo mejor un trabajo de mucho nombre. He dedicado toda mi vida a mi familia. Y a lo mejor él sintió que simplemente se fue al caño todo esto, ¿no? Y que él había hecho todo para nada. Pero
pues aquí es donde entra toda la parte de decir que egoísta en el solo hecho de pensar en esto y no pensar en un contexto general. Entiendo la molestia y entiendo todo, pero insisto, ya desde aquí las tomas de decisiones son para mí hechas. Y aparte es lo que comentas, ¿no? De decir, a lo mejor desperdicié mi vida, pero yo por todo lo que vi, siento que Alfonso era muy cómodo en el aspecto en el claro. que él casi, no, casi no trabaja. Es que para mí es más esa parte, ¿no? Pero por ejemplo, representaba volver a lo mejor a generar esfuerzos, a exacto. generar trabajo, a generar y todo esto. Que seguramente ya no iba a llegar al mismo nivel de vida ajá. que tenía con Charo. Porque... Y al contrario también la presión económica que, híjole, no había pensado esto, la presión económica que tal vez podría representar para él el hecho de tener una hija y de tener estar separados, que no sé cómo sean las leyes allá en España. Que deben ser muy parecidas, ¿no? A las yo de aquí creo, en México. Entonces, pues digo, entiendo, pero entenderlo no justifica para nada. Pero por ejemplo, acción. Yo en todos los correos, y no puse... Todos, obviamente. Claro. Incluso solo puse algunos fragmentos que voy a leer ahorita. Pero en la mayoría, solamente, por ejemplo, vi algunos en donde le decía a Charo como las fechas de vacunación de Asunta. ¿De Asunta? Y un par de en donde le decía que ya no tenía que pagar algunas cosas de los servicios de él y que eso se lo podía quedar como para la niña, ¿no? O sea, pero yo no veía más como que él le dijera, yo voy a trabajar... Y te voy, o sea, ¿y cuándo voy a ver? ¿Y cuándo exacto, voy a estar? No, o cuándo, nunca. Ajá. Por ejemplo, el 10 de enero, escribe un correo que dice, después de darle varias indicaciones, dice, por último, el lunes ya puedes llamar al 1004 y dar de baja mi móvil. Ahorrarás todos los meses alrededor de 25 euros más los 254 de autónomo, lo que comentaba. El sábado por la mañana me iré. No te esfuerces en mandarme correos porque cualquier día de estos daré de baja esta cuenta. Aunque suene patético por mi parte y suponga rebajarme todavía más, mi único objetivo en la vida era cuidarte y envejecer a tu lado. Lo siento, pero me es difícil dejar de quererte. Adiós. O sea, como que empieza como obviamente siendo víctima. O sea, a mí me hablando hiciste... Hablando de estás... una dependencia y también de una manipulación exactamente. Después, grande. Después de este correo y con la intención de que Alfonso firmara el divorcio, Charo le ofreció dinero y un automóvil. Por lo cual Alfonso le mandó el siguiente correo el 21 de enero. En el archivo adjunto hay una lista con unas cosas que cuando tenga la oportunidad pasaré a recoger. Si bien no sé si alguna vez tendré esa oportunidad. Te especifico al final del mismo que es eso y solo eso. Lo único que quiero. Es decir, no quiero nada más y mucho menos un coche. Me parece mezquino tu ofrecimiento. Se trata de un problema que tú tienes. Y como no sabes cómo resolverlo, tratas de arreglarlo poniéndolo a mi disposición. ¿Es para lavar conciencias o qué? Me parece increíble y más increíble, me parece que aún no me conozcas. Te repito, soy pobre, no tengo dónde caerme muerto, no tengo dinero para pagar un psicólogo, no sé qué va a ser de mi futuro, y mucho menos tengo dinero para invitar a nadie a mariscadas en el Carretas, ni a ir a conciertos de música, ni nada que se le parezca. Pero tengo toneladas de dignidad, algo que no sé si otros pueden decir lo mismo. Así que después de haberme visto obligado a firmar un contrato de divorcio en cuestiones de horas, y que aún no sé muy bien por qué tuvo que ser así, haber sido expulsado de la casa en la que he vivido durante varios años como si fuera un apestado, haber perdido mi trabajo, enterarme de que mi mujer me ha estado engañando durante meses y... contándome adelante de mis propias narices no sé cuántas mentiras y dejar de ver a mi hija. Entenderás, aunque lo dudo, cómo me puedo sentir. Y por cierto, ya que no te has dignado ni a pedirme una sola vez perdón, ahora ya es tarde, ni se te ocurra decirme una sola vez más que lo sientes porque recordarás cuál es mi opinión al respecto. O sea, te digo, son correos... Te hago sentir culpable, me hago la víctima... Te hago un cargo de conciencia en el hecho de decir no sé qué va a ser de mi futuro, o sea, prácticamente si me muero es tu culpa. Y me encanta porque, o sea, básicamente es habla de dignidad después de todo lo que acabas de leer y yo no sé de qué dignidad. Es solamente manipulación, o sea, es solamente para hacer sentir mal a Charo, porque realmente. Digo, no más. ¿No? O sea, y él. Y aquí habla y más, también algo de que me da mucho coraje porque él sabía, y estoy seguro que sabía, sí, claro. el tema mental sí. que ella tenía y sabía sus puntos más débiles. Más y estoy casi seguro eso. Que tocó por lo menos dos que
que yo como con un padecimiento, sé que simplemente de escucharlo me dio un coraje, porque sí fue con toda la intención, con toda la hazaña de herir, de hacer daño al momento de estarlo leyendo. Sí, sí, sí. Y él la conocía. Él sabía, claro, que la iba a lastimar. Sabía con qué iba a tocar botones. Él sabía que la iba a lastimar, ¿no? Ahora, ese mismo día vuelve a escribir otro correo. Y le dice, una cosa más, no te molestes en contestar nada de mi anterior correo. Ten en cuenta esto, porque supongo que Charo no le respondió. Claro. Ten en cuenta que el otro día me dejaste bien claro que estabas muy liada, y no lo dudo, para responder a los diferentes avisos que te he ido haciendo llegar. Pero ten también presente que uno hace las cosas en función del interés que tenga en tal o cual cosa. Y está claro que responderme a mí no entra entre tus planes. Pero para escribir a otro quien tú sabes, ahí sí que has tenido tiempo y sobre todo interés, porque no fueron precisamente ni uno ni dos los correos que tú escribiste a tu amante recibido. De todas formas, te doy un consejo, analiza qué clase de hombre es el que tiene a su mujer embarazada y se acuesta con otra, y no contento con eso, la sigue haciendo después de haber sido padre. Solo pensarlo me dan ganas de vomitar. Piénsalo y por favor no me sigas tratando como si fuese imbécil, porque ya lo has hecho durante bastante tiempo. Es obvio que como no le contestó el correo, claro, te vuelvo te provoco más y te lastimo más con comentarios, con algo que más que directos, todavía más, ¿no? Claro. Charo le responde unos minutos después diciéndole que ya no quiere pelear, que está cansadísima, pues, de eso, y que le diera unos días para entregarle las cosas que le dio en la lista. A finales de enero, Alfonso regresa a Compostela con apoyo de una tía, logra rentar un pequeño lugar a unos 50 metros de donde vivían Asunta y Charo. Y esto a mí ya me resulta así como muy obsesivo, o sea, claro. ¿Por qué a huevo tan cerca? O sea, ¿por qué? O sea, porque yo quiero... Porque ahí te va. Si yo hubiera leído en los correos donde dice, es que me preocupa Asunta, es que necesito, claro, ver a Asunta, es que Asunta es, claro, mi prioridad, es que esto, yo entendería, bueno, o sea, a lo mejor es que quiere ver a la niña, ¿no? Y quiere estar junto a ella. Pues claro, o sea, digo, insisto, ¿no? Lo vivimos nosotros aquí, ¿no? Llega un momento en el que lo que quieres es estar con esa persona, con esa personita, uh-huh, ¿no? Quieres compartir. ¿Por qué? Porque dejas de convivir todo el tiempo con ellos, uh-huh, con ellas. Y se vuelve complicado para ti, y eso lo entiendo, pero como dices, en ningún momento está hablando de Asunta, no. Está hablando simplemente de su coraje, está hablando, y para mí lo que me da a entender, y voy a ser muy crudo y a lo mejor puede que esté equivocado, pero para mí simplemente es un tema económico, un tema de posición social, un tema de comodidad que él no quería perder, uh-huh. Y creo que por eso es que ahí radica tanta obsesión de parte de y también de un poco yo creo que el hecho de que me engañaste, ya, el digo, coraje y ya del sabemos ego de hombre tan frágil, para mí es eso también mucho, ¿no? Yo voy a hablar también como tú lo dices, ¿no? Por experiencia propia. Yo no soy de las personas que digo, puta, me pusieron el cuerno. O sea, yo obviamente, a lo mejor, yo voy a tomar la decisión de no estar con esa persona. Claro. Pero a mí no es como que me afectara o que me afecte tanto el hecho de decir, puta, me pusieron el cuerno. Uh-huh. No valgo como hombre, pero hay mucha gente, claro, que eso piensa, ¿no? O siente, puta, se fue con otro hombre porque yo no soy lo suficiente. Y creo que eso era gran parte de lo que le pasaba a Alfonso. Y yo en algún momento lo llegué a pensar y me pasó, tuve un... Lo voy a hablar aquí, digo, te lo llegué a comentar en algún momento. Incluso tuve un bloqueo sexual durante aproximadamente un año, pero es algo que se trabaja, ¿no? Es algo que ya cuando tienes un trabajo con un psicólogo, con una psicóloga, te das cuenta que es algo muy personal, que no viene de terceros, uh-huh, pero es muy difícil llegar a esto. Y eso yo creo que es lo que le estaba pasando. Claro, le estaba calando. Era ego de hombre, más las comodidades y todo lo que tenía cuando estaba con Charo, y que obviamente solo ya no lo iba a tener, porque uh-huh, su situación era tan precaria que ni siquiera podía tener wifi en su casa. Entonces, su trabajo lo realizaba desde un centro social y una biblioteca. Uh-huh. Alfonso y Charo se quedaron divorciados el 14 de febrero, pero eso no detuvo a Alfonso, pues al vivir tan cerca, no perdió oportunidad para seguir a su exesposa, además de vigilarla desde un café muy cercano. O sea, estaba muy obsesionado, sí, este güey. Y está, bueno, muy fuerte. Los correos, sigamos, siguieron durante febrero.
durante febrero y marzo un poco. A diferencia de Alfonso, Charo ahora se sentía más relajada y con libertad para iniciar una nueva vida con Miguel, su amante. Aquí también me es extraño porque ella como que decía, ya voy a poder hacer una vida nueva, pero ¿cómo puedes hacer una vida nueva cuando la persona con quien estás está casada, claro, tiene hijos? Entonces, está también ella como en una inestabilidad emocional muy fuerte, ¿no? En marzo, Charo y Miguel celebraron su primer aniversario como amantes viajando a Marruecos. Alfonso se quedó a cargo de Asunta, pero no dejaba de pensar en que su exesposa estaba obviamente con su amante. Él lo sabía, ¿no? Él sabía que estaba. Todo continuó igual hasta el mes de junio, cuando Charo ingresó al área de neurología en el Hospital de Santiago tras sufrir un episodio de mareo e inestabilidad y permaneció internada desde el 26 de junio al 1 de julio. Alfonso, en los innumerables correos que le había escrito a Charo, le había prometido que la cuidaría de todo y ante todo, ¿no? Y así fue, pues él se quedó en el hospital mientras ella estuvo internada. La cuidó y al salir volvieron juntos al departamento de Charo. Alfonso le dijo que le iba a ayudar con la niña y con todos los deberes de la casa y de todo lo que tenía, siempre y cuando dejara la relación con su amante. Y así fue. Charo, por comodidad, creo, puede ser también por miedo, o no sé la razón realmente específica, pero dio por terminada su relación con Miguel. Todo lo anterior solo fue el prólogo de la historia, para entender un poco y tratar nada de encontrar más un móvil del homicidio que vamos a relatar más adelante. Y de aquí en adelante se viene lo más relevante, como lo más relevante de este caso, ¿no? Y lo más triste. Y para que vean, o sea, llevamos más de media hora platicando y solo es como el contexto. Como el contexto de para entender un poco la vida de los padres y tratar, como lo dije, de encontrar una respuesta, razón, ¿no? Una razón del por qué. Ahora, aquí hay puntos que creo que se me hacen importantes mencionar, como el hecho de que estamos hablando de una inestabilidad mental por parte de, yo creo que ambos. Sí, yo también creo. No solo de esta Charo. Charo, perdón. Sino también de él, ¿no? Sino de Alfonso, que, sí. Sin embargo, creo que estamos hablando que ella tenía, por lo que estoy escuchando, ciertos tratamientos, cierto seguimiento, pero de él no hemos escuchado nada. Sin embargo, hay muchas cosas como esta impulsividad y demás, que a lo mejor no hablamos de un trastorno o algo, pero sí de tal vez una depresión o de alguna ansiedad que se detonó derivado de esto, que fue muy importante para todo lo que sigue. Ahora, el 5 de julio, los padres de una amiga de Asunta pasaron por ella para llevarla a un fin de semana en la playa. Durante el viaje, Asunta contó una historia que a Ana Isabel, la madre de la amiga, le pareció pues muy rara, ¿no? Como que dijo, ¿qué está pasando? Asunta dijo, esto era una niña que estaba durmiendo en su casa y de repente entró una persona que intentó ahogarla. Su habitación estaba oscura y no podía ver. Llegó su mamá y la logró liberar. Su mamá llevaba un cuchillo de cocina. A medida que relataba la historia, Ana Isabel se dio cuenta de que la niña se estaba poniendo muy nerviosa, ¿no? Entonces, todo esto que estoy contando, dijo la niña, ¿es verdad? Me pasó anoche. Dijo, la niña era yo. Si no me creen, llámenle a mi mamá. Ana Isabel, la mamá de la amiga, pues obviamente lo hizo lo que creo que cualquier padre adulto y responsable haría. Entonces llamó a Charo para preguntarle sobre la historia, ¿no? Le dijo qué sucede y Charo confirmó que era verdad, que había sucedido. Le contó que en la madrugada de ese día había entrado un hombre a su casa, que se había dirigido a la habitación de Asunta y la había tomado por el cuello, que en ese momento la niña gritó y Charo fue en su auxilio. Cuando Charo entró a la habitación, vio la silueta de un hombre vestido de negro con guantes, a quien Charo no pudo identificar. El hombre soltó a Asunta en ese momento, empujó a Charo y salió corriendo de la casa. Ana Isabel, la madre de la amiga, le dijo a Charo que sí había levantado una denuncia, ¿no? Pues que era lo más sensato. Lo más. Pero Charo dijo que no quería asustar a su hija, ¿no? No quería como asustar a Asunta. Esto pues le pareció muy raro a Ana y le sugirió a Charo que fuera a denunciar el hecho. Le dijo que fuera, pues que era lo correcto. Entonces Charo le dijo, sí, yo voy. Y la madre de Asunta jamás levantó realmente una denuncia. Solo fue como asesorarse
sobre lo que tenía que hacer. O sea, sí fue a la comisaría para decir, o sea, ¿qué tengo que hacer si... si llegara a suceder? Y dijo que no había levantado un acta, que porque como ella era abogada, ella sabía que no iba a proceder el asunto, etcétera. O sea, puso como muchos pretextos. Durante las vacaciones de verano de ese año, desde el 30 de julio hasta el 22 de agosto, Asunta lo pasó en casa de su madrina, una anciana que era tía de Charo. El 15 de agosto era el santo de Asunta y los padres no visitaron a la niña porque, según contaron, el día anterior intentaron robar la finca que era de Charo, que le había heredado. Aquí ya te, como lo decimos, empiezan como cosas raras. La niña se pasa más de 3 semanas en casa de su madrina. Los padres no la visitan, ni siquiera en su santo. Que yo no sé qué tan importante sea en España como acá, ¿no? Acá el santo pues, no es tan relevante. Como que sí te dicen, ah, es tu santo, qué bonito. Pero yo no sé en España cómo sea. Pero si es relevante, me parece importante que no la hayan ido a visitar. Y sobre todo, mira, yo como papá y no sé, digo cada quien, pero yo no puedo pensar más de una semana en no tener contacto con mis hijas. ¿A qué me refiero? Ni siquiera a lo mejor verlas, porque a veces llegan a suceder muchas cosas que te llegan a impedir y lo entiendo. Pero el hecho de no tener ese contacto, de no querer tener ese acercamiento, eso ya es para mí una red flag grandísima. Porque híjole, aparte, no solo fue eso. Pobre de Asunta. No solo fue eso. Después, del 28 de agosto al 10 de septiembre, la niña pasó ese tiempo también de vacaciones con Carmen, la empleada doméstica, y Nana. O sea, ya ni siquiera. Con Carmen y su familia en un lugar. Y los padres se la pasaron en una playa, o sea, juntos, Alfonso o sea, y Charo. ¿Con quién dejamos a la niña? No, pues con quien puedas. La familia no puede, no, pues con quien quiera. Y esto me parece, bueno, aquí me parece que lo que yo entendí es que Carmen sí se llevaba mucho a la niña como en vacaciones, como que sí se la llevaba con su familia, cosa como que sí era algo que acostumbraban a hacer. Pero aunque lo acostumbraran, a mí me parece extraño que durante todo un mes, o sea, dos tercios del mes, ¿sí?, la niña no la pasara con sus padres y sus padres como que sí estaban en contacto por teléfono y le escribían y todo, ¿no? Pero me parece extraño que no estés con ella, ¿no? Y es que sí, no. Eso a mí no me parece algo común, pero quién sabe, ¿no? Puede ser que no. Ahora, el 10 de septiembre... Mira, también... Si es algo común a lo mejor que pase allá en España, digo, a lo mejor un comentario por ahí en la gente que nos escucha, pero yo, insisto, yo no creo que sea algo común. Sí, yo tampoco. Ahora, el 10 de septiembre, Asunta volvió a casa con su madre y todo continuó con normalidad, entre comillas, hasta el 21 de septiembre, día que Asunta desapareció. Y aquí vienen, ahora sí, datos que nos vamos a llevar en un ratito, pero... Porque son muy importantes para entender. Sí, porque si aquí la ya situación. Creían o ya se podían hacer como que idea de alguna cosa, se va a ir, o sea, se va a la mierda esto, o sea. Los padres de Asunta obviamente acudieron a la policía ese 21 de septiembre para denunciar la desaparición de su hija alrededor de las 10:30 de la noche. Esto lo pueden confirmar las cámaras de seguridad de la comisaría que vieron entrar a los papás aproximadamente a las 10:17, 10:18 de la noche. El inspector encargado de levantar la denuncia fue Samuel Vila y se mantuvo muy atento a todos los detalles. Según Charo y Alfonso, dijeron que pasaron la tarde los tres juntos en el departamento de Alfonso. Comieron alrededor de las 4 de la tarde y a las 5:15 aproximadamente Asunta salió de casa de Alfonso para volver a casa de Charo. Esto lo confirma también una cámara de vigilancia de un banco muy cercano. Charo se quedó platicando unos minutos con Alfonso, hablando según de unas tareas, etcétera, y volvió a su casa aproximadamente a las 5:30 de la tarde. Charo detalló que dejó a la pequeña en casa haciendo los deberes a las 7 de la tarde y no la encontró cuando regresó de hacer unas tareas aproximadamente a las 9:30. O sea, Charo salió de su casa, fue a hacer unas tareas, regresó a las 9:30, llega a su departamento y no ve a la niña. O sea, dio un lapso de 2 horas y media aproximadamente. Al volver, la puerta estaba cerrada con llave y la alarma estaba conectada.
Creyó que la niña había ido a casa de su padre, como lo hacía regularmente, pero al llamarlo y comprobar que no estaba con él, se alarmaron y telefonearon a varios conocidos y amigos de la niña. La relación con su hija era excelente y no tenían conocimiento de que tuviera problemas en el colegio con algún compañero o alguna persona. Uh-huh. En la casa no faltaba nada. Su hija, dijo Charo, nunca salía de casa sola. Contó también que a mediados de julio un desconocido había entrado a su vivienda y que no lo había denunciado porque no quería traumatizar a la niña. O sea, así como que dejó el antecedente. Sí, sucedió algo, pero no hicimos nada. El inspector tomó toda la denuncia, pero hubo dos cosas que a él le saltaron a la vista. Y la primera, la verdad, no la entiendo mucho, pero dice que Asunta estaba a punto de cumplir 13 años. O sea, estaba a unos días, a 8 días me parece, de cumplir. Y la segunda y más importante era que los padres no recordaban qué zapatos traía puestos su hija. Y esto sí me resulta muy importante porque yo no tengo hijos, ¿no? Pero yo creo que en una situación cuando desaparece un familiar, pues tratas de hacer memoria y decir los detalles y lo mejor que puedas describir para que encuentren a la persona, claro, que desapareció. Entonces, el hecho de que hayan pasado toda la tarde con su hija y no sepan como qué zapatos traía, aparte, digo, bueno, a lo mejor tú no viste qué zapato se llevó, pero si tú ya estuviste en tu casa y viste que tu hija no estaba, yo creo que lo primero que haces es como ver en tu casa a ver qué falta. Claro, sobre todo porque aquí, si vas a poner una denuncia o algo, ¿qué es lo primero que te piden? Te van a preguntar todo eso. ¿Qué traía puesto? Ajá. ¿Cómo estaba vestida? ¿Qué rasgos? ¿Por qué? Porque es lo primero que van a buscar. Entonces, es como dices, lo lógico es, carajo, si está desaparecida mi hija, ¿qué dato? ¿Qué me hace falta? ¿Qué más puedo dar? Exacto. Para que no quede de mi parte. Uh-huh. O sea, todo lo que yo pueda dar lo voy a dar. ¿Por qué? Porque me desespera la situación. Ahora, mientras Charo terminaba de levantar la denuncia, Alfonso salió de la comisaría y unos minutos más tarde salió Charo acompañada de la Guardia Civil para investigar la casa de Charo. Alfonso los interceptó muy cerca del departamento y entraron juntos con la policía a revisar el lugar. Y aquí ya hay algo también que quiero mencionar. Él salió antes de que terminaran de levantar la denuncia. Se fue, no se sabe a dónde, y de pronto los encuentra, ¿no? Uh-huh. Todo parecía en orden dentro del departamento. Al entrar a la habitación de Asunta, algo que saltó a los ojos de los oficiales fue que todo el cuarto estaba ordenadísimo, a excepción del piso donde estaban varios libros y colores como lápices y cosas botadas. Charo dijo que su hija siempre hacía su tarea tumbada en el piso y que eso era algo muy normal. Algo que resultaba importante es que el teléfono de la niña estaba en la mesa del departamento. Esto era muy extraño, pues como una niña iba a salir de su casa sin su celular, a menos de que fuera secuestrada, pero no había indicios, no había rasgos de secuestro, estaba puesta la alarma. La alarma con llave. Entonces, no era lógico. Posteriormente acudieron al piso donde vivía Alfonso, un departamento muy pequeño de 2 habitaciones. No había nada extraño, en el refrigerador había sobras de comida en baldes, pero solo uno estaba marcado con fecha. Yo quiero suponer como de elaboración de cuando se hizo. Pero es extraño que si había varios, como lo conocemos acá en México, los toppers, si había varios toppercillos o baldes, solo uno estuviera marcado. Claro. Alguna razón había para marcarlo. Sí, porque estamos aquí hablando también, aclaración de toppers, no estamos hablando de algo desechable, ¿no? Sí, no. Que a lo mejor, digo, incluso yo trabajé en comida rápida y sé que en la parte de abajo del desechable le pones la fecha de expiración o la hora, ¿no? Pero aquí era. Pero estás hablando comida, de toppers, digamos, o sea, comida y que comida, hiciste. Ajá. Que hiciste y guardaste en un traste, ¿sí? A la policía le resultó también muy extraño que no hubiera una computadora. Sí, ese era el medio de trabajo de Alfonso, claro, ¿no? Él se dedicaba como a esto del periodismo y ¿por qué no había una computadora? Una computadora, ajá. Otra extrañeza fue que en la entrada de la casa, encima de una alfombrilla, estaban los zapatos con calcetines adentro, que parecían ser de Charo, y otros de niña que parecían ser de Asunta, sin calcetines, o sea, nada más los dos parcitos, el parcito. El papá les dijo, no, pues esto siempre, aquí siempre dejan sus cosas.
Pero algo que era también como muy extraño es que había una litera y solo la parte de arriba tenía un colchón como con una cobija, bueno, una colcha, que era donde quiero suponer que dormía Asunta cuando iba, yo creo. Y todo lo demás, o sea, no había ropa de niña, no había nada de que diera como a notar que una niña asistía muy frecuentemente a esa casa. Entonces, aquí ya es un poco extraño el hecho de que si no había nada de ropa, porque estaban esos zapatos ahí. Sí, o sea, a ver, si no es un lugar que frecuenta la niña. O tal vez sí frecuenta, pero todas sus cosas se las lleva. Ajá, pero sobre todo, o sea, creo que pongámoslo de esta manera. Creo que todos tenemos algún tío, primo, sobrino al que visitamos frecuentemente, pero no dejamos ahí nuestras cosas, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Entonces, creo que si estando tan cerca a un lugar de otro, como dices, si no estaban todas las demás cosas, ¿por qué estarían esos zapatos ahí? Esto te digo, ahí ya son pequeñitos así como... Sí, sospechillas que... Como sospechas que dices, híjole, hay algo raro. Salieron todos los policías del lugar y le pidieron a los padres que volvieran a sus casas y que ellos les avisarían cualquier indicio del paradero de Asunta. Esto ocurrió aproximadamente a la medianoche del 21 de septiembre. Charo se quedó en casa con la madrina de Asunta, o sea, en su casa, y Alfonso salió en busca de su hija. Algo que resulta también extraño es que posteriormente las cámaras locales muestran a Alfonso caminando, pero solo como en un cuadrante digamos, de la colonia aquí, ¿no? Estaba buscando. O sea, como que dio vueltas, pero en el mismo lugar. Y eso a mí no se me hace lógico. Yo creo que si tú vas a buscar a alguien, pues buscas en un tramo mucho, o sea, más grande, pero, y buscas por todos lados, ¿no? Y perdóname, o sea, no me estás hablando de una persona sin posibilidades, hablando del matrimonio como tal. Ajá. A lo mejor él lo entiendo. Pero digo, si yo no tuviera carro, se desaparece mi hija, empiezo a buscar, sí, tal vez en la manzana, primero. Sí. ¿Por qué? Porque es lo más cercano. Algún indicio, algún algo. Pero si no encuentro, me voy más allá. Y si no encuentro, pido un carro y empiezo a ir lo más, a lo mejor a lugares donde ya frecuentaba o demás, pero no te detienes. Sí, no te quedas ahí, detienes. ¿No? Yo creo que eso es algo también de lo que me resulta ilógico por parte de los padres, porque, como lo dije, yo no tengo hijos, pero yo creo que si algo sucediera, por ejemplo, con mis sobrinas, yo me saldría a buscar y a preguntar por todos lados y buscar amigos. A lo mejor, como dices, a lo mejor yo no tengo carro, pero buscas a alguien que diga, oye, préstame tu carro, sí, ayúdame, ¿no? Y buscas la manera de... Sobre todo también con todos los contactos que ella tenía por el posicionamiento social. Ella era abogada, o sea... O sea, dices, güey, muévete. O sea, tienes las posibilidades como para que se haga... Y perdón, no sé cómo sea en España, insisto, pero... Aquí en México, desafortunadamente, cuando es alguien sin posibilidades, sabemos que no va a voltear a verlo nadie más que su propio círculo social. Sí, sí, sí. Y estando en un círculo social más grande, sabes que puedes utilizar influencias y demás para que se haga viral, para que se haga esto, para que se haga aquello, que creo que era algo que después se hizo, que bien se pudo haber hecho para rescatar, pero, si es que hubiera habido... Pero es que la intención... de que ellos quisieran que fuera así, pero no, yo creo que no hubo claro. Esa intención. Pues sí. Mientras se despedían los oficiales y dejaban a Alfonso y a Charo, hubo algo que Alfonso dijo que saltó también a los oficiales, porque dijo, yo sé, o estoy seguro, de que Asunta va a aparecer muerta, y yo solo espero y ruego que no la hayan violado. Entonces, ya esto me suena... O sea, como no, pues, qué positivo, ¿no? Como hasta... Exactamente. Yo creo que lo primero que tú piensas y siempre dices, no, van a encontrar a mi familiar, o sea, está vivo. O sea, y que digas ese tipo de cosas, a mí no me parece normal, pero quién sabe, ¿no? Mira, yo creo que cada quien es libre de pensar como quiera. Pero, híjole, creo que hablando de lo que decía hace rato, ¿no? El hecho de querer ser padre o de que realmente te nazca eso, yo creo que es lo último que piensas. Uh-huh. Simplemente por amor a la persona. Dejémoslo ya de amor padre-hijo, madre-hijo, hija en este caso. Hermano, simplemente alguien a quien realmente estimas, no deseas
Sí. O no piensas. Bueno, no es como en que primera instancia que ya está muerto. Sí. O sea, sí. Dicen que la esperanza es lo último que muere y. Sí, yo y también. Creo que hay gente que incluso al día de hoy sigue esperando que encuentren algún familiar o algo. Y, pero el hecho que digas, estoy seguro. Sí, o sea, ya, ¿con qué seguridad? ¿Con qué huevos? Eso me parece extraño. Ahora, a las 3:20 de la madrugada del 22 de septiembre, la policía recibió un aviso. Dos hombres habían encontrado el cuerpo sin vida de una niña en una cuneta cerca de la parroquia de San Simón de Ons, de Cacheiras. La policía acudió al lugar e interrogaron a los hombres que encontraron el cuerpo, Alfredo y José. Los hombres dijeron que iban caminando hacia la sala de fiestas Samaí y que vieron un cuerpo tumbado en la tierra. Los oficiales, al empezar a ver el lugar y ver que todo estaba oscuro, aunque sí había luz de luna, era imposible ver el cuerpo si no tenían una linterna. Y ellos no llevaban una linterna. Entonces, los empiezan como a cuestionar. Dicen, oigan, es que esto no me cuadra. ¿Cómo vieron el cuerpo? Etcétera. Entonces, después de cuestionarlos, Alfredo dijo la verdad. Iba conduciendo su Golf GTI blanco y dijo que las luces dieron directo en el cuerpo de la niña, por eso pudieron verla. Primero pensaron que se trataba de un espantapájaros, pero al pasar vieron que se trataba de un cuerpo. Entonces, como dejaron el carro, regresaron, vieron el cuerpo y entonces decidieron subir al carro, dejar el carro en el salón de fiestas y volver caminando para dar aviso a la policía. Los oficiales primero pensaron que estos hombres habían matado a la niña, porque si no, ¿por qué razón por ahí iban o mentirían en su declaración? Alfredo les comentó que mintieron porque él tenía retirado el carnet de conducir. Entonces, entiendo un poquito el por qué mintieron. Los oficiales pidieron que los llevaran hasta su auto para cerciorarse de que no hubieran atropellado a la niña, aun a pesar de que el cuerpo no parecía que hubiese sido atropellado. Al revisar el auto, no encontraron nada sospechoso, no encontraron nada que los inculpara. Entonces, los dejaron ir con reserva de que los iban a contactar, si necesitaban su declaración posterior. Claro. Los dos forenses encargados del caso dijeron que el cuerpo pertenecía a Asunta y comentaron lo siguiente. El cadáver se encuentra en el margen izquierdo de la pista forestal sobre el terreno ligeramente inclinado. La fallecida viste una chaqueta y pantalón de chandal de color gris oscuro. El pantalón se observa ligeramente remangado en ambas piernas y aparece mojado en la entrepierna. La manga de la chaqueta únicamente cubre el brazo derecho, quedando descolocada y próxima al cuerpo el resto de la prenda. Además, lleva una camiseta de manga corta de color blanco con dibujos y letras de diversos colores en su paño interior, que se encuentra subida hasta la región inframamaria, dejando al descubierto la región abdominal. El vestuario se completa con una braga de color blanco mojado en la región púbica, aparece descalza. Todas estas prendas presentan abundantes restos vegetales de las mismas características que el suelo circundante. Eso fue lo primero que encontraron, ¿no? Al ver el cuerpo. Además de que en el lugar habían pedazos de una cuerda de color naranja cerca de la pierna izquierda de la niña, que al parecer había sido usado para amarrar piernas y brazos del cuerpo. Al pasar la luz ultravioleta observaron unas manchas blancas sobre la camiseta de Asunta muy próximas a su cuello. A las 4:45 de la mañana la policía acudió al departamento de Charo, donde se encontraba en compañía de su madrina, y Alfonso estaba allí también en ese momento. La policía le confirmó que había encontrado el cuerpo sin vida de Asunta. Charo negaba, lloraba y decía que esto no era posible, que no era su hija. La policía solicitó permiso para inspeccionar nuevamente la casa y en este instante revisaron a mayor detalle, ¿no? Lo que había ahí, lo que podían encontrar. Entonces, no encontraron absolutamente pues nada extraño. Ajá. Más que cuando revisaron el celular de la niña, vieron que el último mensaje que había mandado era a las 5:25 del 21 de septiembre y le decía a su amiga que iba a hacer sus deberes. Hasta ahí. Ese fue el último mensaje que mandó Asunta. El cuerpo de Asunta fue encontrado en un paraje muy cercano a la finca en la localidad de Montouto Teo, propiedad de Charo, por lo cual la policía solicitó a los padres que los llevaran para revisar el lugar. Claro. Alfonso y Charo accedieron sin ningún problema. Al llegar a la finca, en Teo, todo era oscuridad todavía, pero aún así se podía observar una propiedad muy grande con un jardín inmenso. Charo desactivó la alarma del lugar y todos entraron. Nada más al entrar,
a la casa, Charo pidió ir al baño y corrió escaleras arriba. El teniente Maceiras la siguió de zancadas, o sea, corriendo también, y tras él iba el cabo Herrera y también Alfonso. A pesar de haber más baños en la casa, la mujer eligió uno en el interior de la habitación en la que ella dormía cuando era niña. A la gente no se le pasó por alto, primero porque miró un cesto y luego iba a agarrar un cesto de basura. El teniente le pidió a Charo que dejara el cesto y adentro pudo observar que había papeles higiénicos recientemente usados, dos mascarillas 3M y pedazos de cuerda color naranja. Charo, visiblemente nerviosa, inmediatamente dijo que los papeles habían sido usados por Asunta a principios del verano y que las mascarillas las usaban para limpiar la vivienda, pues ella era alérgica a los ácaros. La cuerda, interrumpió Alfonso, esto es algo también importante, o sea, entra Alfonso y dice, ah, la cuerda es la que usan los jardineros para atar las plantas del jardín. Mm. Esto pues, ya resultaba extraño porque ni siquiera le habían preguntado a él, o sea, ajá, ¿por qué? Y en segunda, qué chingados hace ahí esa cuerda, ¿no? En el cuarto sí es del jardinero, pero bueno. Ajá. Okay. El juez pidió a los oficiales que cerraran la finca porque le hablaron al juez Taín. Y le platicaron, ¿sabe qué? Encontramos esto. Taín les dice, cierren la finca y abandonen el lugar porque yo voy a pedir un registro para cuando levantemos el cuerpo. Porque él estaba en el lugar de donde estaban levantando a Asunta. Los oficiales obviamente le preguntaron a Charo que si había acudido a la finca, la tarde anterior. Charo confirmó que sí, pero que solo fue de paso, que iba a una tienda deportiva muy cercana para comprar una pelota de pilates para Asunta, pero que había olvidado el bolso dentro de la finca y volvió por ella. Pero que cuando ya encontró la bolsa, dijo, ya es muy tarde, mejor me regreso a Santiago. A las 8 de la mañana de ese domingo 22, el juez llegó con la orden de registro. Charo, que estaba en el lugar junto con Alfonso y otros y los oficiales, abrazó al juez Taín porque lo conocía por los contactos de su padre. Uh-huh. Y le dijo, por favor, dime que no es mi niña. Taín le confirmó, le dijo, sí es Charo, y le pidió que lo acompañara adentro. A partir de este momento, Charo y Alfonso ya eran los principales sospechosos. Claro. Ellos también lo sabían, pero Charo no quiso llamar a ningún abogado porque ella decía que con su experiencia se podía hacer cargo. La policía revisó cada rincón del lugar, tomaron fotografías de todas las habitaciones y solo encontraron un par de cuchillos que les parecían sospechosos, una bobina de cordón naranja y el cesto del baño. Algo que resultaba también extraño para ese momento es que los padres nunca pidieron ver el cuerpo de Asunta. O sea, no pedían ver el cuerpo, o sea, ni siquiera los llevaron a ver el cuerpo. El departamento de Charo también fue registrado y fotografiado. La policía solicitó acceso a los automóviles de Charo, los cuales se llevaron para ser examinados, y en el Mercedes fueron encontrados dos fundas vacías de mascarillas 3M, las mismas que seguramente encontraron en el cesto. Después acudieron al departamento de Alfonso, donde tomaron fotografías, y resaltaba lo extraño que no había indicios de que una niña acudiera con frecuencia al departamento. Como lo dije, no había ropa, no había cosas. Porque incluso, por ejemplo, hablando aquí en experiencia propia, como tú lo dices, mis sobrinas, tus hijas vienen y aunque no viven aquí, hay cosas de ellas. Sí. Y juguetes, ropa. Y de pronto ¿no? que algún suéter. O sea, también no es que digas, vivimos en un espacio súper grande, pero también, o sea, es común encontrarte algún juguete, alguna crayola, algún lápiz. ¿Sí? Por ahí tirado, ¿por qué? Porque son niños al exacto. final. O sea. Y que en su departamento no hubiera. Es como que te digo, sí. es extraño. El cuerpo de Asunta fue llevado al hospital Concho para ser examinado. El forense encargado dio su dictamen preliminar. Asfixia por sofocación, sin heridas defensivas, con solo unas marcas a la altura de las muñecas que fueron producidas cuando aún se encontraba con vida. Cuando se encontraba con vida la niña, e indican que fue atada antes de su muerte. Se baraja la hipótesis de que la niña podría haber sido previamente narcotizada con algún tipo de fármaco para aturdirla o adormecerla y propiciar así que no pudiera oponer resistencia. Ese fue como el primer dictamen o el dictamen que dio el forense. A pesar de que Alfonso y Charo eran los principales sospechosos, las autoridades necesitaban investigar más
Así que ese mismo domingo llamaron a declarar a Hugo Carrera, amigo de Asunta, de 17 años. Este les había llamado la atención porque había varios mensajes en el celular de la niña donde se saludaban y todo. Entonces el equipo de homicidios quería saber si Hugo mantenía alguna relación sentimental o sexual con la niña. El chico les dijo que no, que conocía a Asunta porque compartían clases de orquesta, de música, pero que no tenían ningún otro tipo de relación, que eran amigos. Entonces pues, fue liberado. Realmente no tenían pruebas o motivos para pensar que él hubiera sido. Porque aparte... Qué bueno que no fue en México. Porque aparte, cuando encuentran el teléfono en la casa, cuando le solicitan el teléfono a Charo, como ven los mensajes y con este chico, con Hugo, la policía le llama a Hugo, pero no contesta. O sea, en la madrugada le llaman, no contesta Hugo, pues seguramente estaba dormido el sí, chavito. Claro. Y le mandaron mensajes como diciéndole, llámame, como poniéndole una prueba para ver qué decía. Pero él no contestó, incluso le dijo a las autoridades que no había contestado porque no había visto el mensaje hasta la mañana, o sea, que no... Pues que no... Sí, no tuvo posibilidades. No tuvo posibilidades, ¿no? Entonces, no tenía nada que ocultar. Por la tarde, la policía recibió una llamada de una persona que vivía a 100 metros del lugar donde fue encontrado el cuerpo. El hombre dijo que había pasado caminando por el lugar dos veces aproximadamente a las 10:30 de la noche y otra casi a la medianoche de ese mismo 21 de septiembre. Y dijo que cuando iba caminando no vio un cuerpo, no vio nada. La policía hizo una prueba, colocó una prenda blanca en la noche cerca del lugar y pidió al hombre que caminara por el sitio. El hombre no fue capaz de ver la prenda, así que no podían fiarse de la declaración de este hombre. O sea, digamos, no viste nada, pero también tu visión, o sea, o tu al siguiente día hicimos una prueba y no encontraste otra cosa que nosotros pusimos, entonces no hay Se te pudo haber pasado también. Sí, no hay una manera fiable, ¿no? O para creerle. Esa tarde, Alfonso y Charo la pasaron juntos y ya por la noche Charo se quedó en la casa con la madrina y Alfonso se fue a dormir a casa de unos amigos. Por la mañana del 23 de septiembre, Charo solicitó el cuerpo de Asunta para ser incinerado. El juez, al no tener ningún impedimento legal, accedió a la entrega. Aunque no estaba tan convencido, aceptó porque no había un impedimento legal realmente. Pero aquí también me resulta extraño. Yo creo que cuando... sucede algo así, yo creo que lo que yo buscaría es que se buscara hasta el último rincón para encontrar al culpable. Entonces, el hecho de que tú digas lo incineramos, para mí, pues es como poner trabas a la investigación, ¿no? Y sobre todo también en el hecho de decir, a ver, desde que encuentran el cuerpo, no piden ver el cuerpo. No lo ven. O sea, si se murió tu hija, no vas a reconocerla y no sabes si es ella, pero te quedas conforme con eso. O sea, ellos ya sabían que sí era. ¡Ah, cabrón! Ellos sabían que era. Pues claro, o sea, es ilógico. O sea, y a ver, simplemente piensen en las escenas, en novelas, en películas, en donde sea. A pesar de que ven el cuerpo, niegan que es el cuerpo. Pero justo es cuando ven estas señas particulares, pues obviamente tú conoces a tu familiar, ¿no? Y es donde dices, puta, sí, sí es, ¿no? Sí, ¿no? Y creo que debes pasar por eso para saber, a menos que estés completamente seguro de que ya no está viva. Ellos lo sabían. Yo estoy completamente seguro que ellos lo sabían. Al mismo tiempo, en esa noche, la policía recibió la información de la empresa de seguridad instalada en la finca. El informe decía que la alarma había sido desactivada a las 6:33 de la tarde del 21 de septiembre y nuevamente activada a las 8:53. Otra mentira de Charo, porque ella dijo que solo fue de paso. Sí, solo fue por el bolso que se había olvidado. Exacto. Asunta fue velada ese lunes por la noche, a la cual acudieron solo pocas personas, como muy allegadas a la familia. Algo que me resulta bizarro, y voy a subir, incluso de todo lo que voy a hablar ahorita todavía en unos minutos, hay algunas fotos, imágenes que no voy a subir como siempre a Instagram o a Facebook, que son los lugares donde siempre subimos las imágenes, porque me resultan un poco, ¿cómo podría decirlo? Como irrespetuosas, de cierta manera.
Entonces, irrelevantes para esas redes sociales. Sí, entonces lo voy a subir a un Drive. Les voy a dejar la liga en las redes sociales para que ustedes puedan ver. Y ahí va a estar esta imagen que voy a comentar ahorita. Los padres, los dos, Charo y Alfonso, sacaron fotos del ataúd de la niña. Uh-huh. Incluso hay fotos donde parece, se refleja como el padre, Alfonso, se ve como reflejado en un cristal y se ve el ataúd y las flores. Y a mí esto, digo, basándome en las historias y en los casos uh-huh. que hemos hablado aquí en el podcast y en el programa, me parece que es como un tipo de como de trofeo, como tener un recuerdo de la situación. Uh-huh. Y más adelante vamos a llegar como a la conclusión, pero hasta este momento parece que los padres son los que la asesinaron. Y yo voy a decirlo en experiencia propia, cuando han fallecido familiares cercanos, yo no tengo fotos del ataúd. Porque yo creo que lo que menos quieres es recordar la muerte de esa persona. Claro, mira, yo entiendo a lo mejor que una escena se te pueda volver muy bonita, muy nostálgica. Porque me tocó estar en algún lugar, en algún... se me fue el nombre. Bueno, cuando están velando a alguien, en un velorio. Y hay veces o cosas que dices, wow, ¿no? Se me hacen impresionantes. Que incluso yo en algún momento grabé de manera, pues, respetuosa, sobre todo. Pero en ese momento fue como de la manera más prudente y siempre fue como, a ver, con respeto y ante todo, ¿no? Pero, como dices, yo fui un tercero, no fui afectado directamente. Cuando creo que también he pasado por estas partes de fallecimientos directos que realmente te afectan a ti en primera persona, no por un dolor ajeno, sino como un dolor propio, yo creo que justo, como dices, es lo que menos quieres, recordar esas imágenes mentales, esas sensaciones, esos sentimientos. Lo que quieres es recordarlo, o sea, lo menos que quieres es recordarlo. Yo creo que te quedas con lo mejor y creo que esos recuerdos son los que menos quieres tener. Eso creo yo, ¿no? Tal vez, a lo mejor, habrá gente que no le resulte extraño, pero en lo personal sí me resulta extraño el que se hayan sacado fotos como... Incluso que ellos se vieran, ¿no? O sea, como que se viera el ataúd y ellos también. Selfie. O sea, como una tipo selfie. Eso me resulta muy bizarro. Ahora, esa misma noche... Que justamente, perdón, nada más antes de continuar, como dices, pareciera más un trofeo que un recuerdo con respeto. Sí, digo, basándonos en otros asesinos seriales y tipo de cosas, pareciera, ¿no? Ahora, esa misma noche, los agentes habían revisado ya las cámaras de los lugares más cercanos de la finca y de la casa de Charo. Y pudieron constatar que Charo nuevamente les había mentido. Otra vez. La cámara cercana a su casa mostró el Mercedes de Charo con ella al volante. Otra cámara más adelante mostró al auto con Charo sola al volante. Pero una tercera de una gasolinera mostró el Mercedes con un tripulante de baja estatura en el puesto del copiloto. Aunque la imagen no era nítida ni se podía afirmar que el tripulante fuera Asunta, el juez dijo... Este es el momento de arrestar a Charo por todas las mentiras y todo lo que ha ocultado. Los oficiales le pidieron al juez que la dejaran pasar por la incineración del cuerpo y después capturarla. Como por decencia. Híjole, ¿no? Como exactamente, porque ahí iba a decir yo, o sea, por respeto, mis huevos, o sea, no tuvieron respeto de nada. Más bien era simplemente como por apariencia, por decencia, como dices, y punto, ¿no? Porque ellos respeto no tuvieron absolutamente nada. Pero me refiero a los policías. O sea, los policías de la dijeron, policía, sí. Dejen lo que pase esto y después la capturaron, ¿no? Por decencia, o sea, para ser decentes. El martes a las 11 de la mañana aproximadamente, después de la incineración de Asunta, la policía arrestó a Charo por su supuesta implicación en la desaparición, muerte y posterior abandono del cadáver de Asunta Basterra Porto. Charo fue ingresada en los calabozos de la comandancia de Lonzas, en La Coruña, y le pidió a los agentes que Alfonso trajera su medicación, porque ya se trataba. Uh-huh. Y así fue, Alfonso llegó con dos cajas de Orfidal, o sea, lorazepam,
una de Prozac y un bote de paracetamol y la receta del psiquiatra que había prescrito esta medicación. Los agentes le preguntaron a Alfonso, ¿quieres declarar como testigo? ¿Quieres pues decir algo? Uh-huh. Y él se negó diciendo que su abogado se lo había recomendado. Entonces esto quiere decir que Alfonso, astutamente, ya se había puesto en contacto con abogados porque él sabía que el siguiente era será él. Por la noche se llevó a cabo el funeral de Asunta en la iglesia de San Bernardo, a la que asistieron amigos y conocidos de la familia, y los más afectados eran los pequeños amigos del colegio que lloraban la muerte de, pues, de su amiga, ¿no? De Asunta. Claro. El miércoles los agentes recibieron el informe toxicológico en donde se hallaron 0.68 microgramos de lorazepam en cada mililitro de sangre. Estos niveles estaban dentro del rango tóxico porque según lo que decían los especialistas es que el nivel de microgramos de lorazepam en cada mililitro de sangre debe ser 0.02 y aquí tenía 0.68, o sea, casi nada arriba. Tóxico, ¿no? Casi nada. Esa mañana se realizó un nuevo registro en la finca a la que acudieron Charo en calidad de detenida y Alfonso libre hasta este momento, ya que al terminar el registro, Alfonso fue detenido también como presunto culpable de la muerte de su hija y fue trasladado al mismo lugar que su exesposa. Los agentes y el juez decidieron colocar a Alfonso en una celda adjunta a la de Charo y colocaron micrófonos esperando que los padres cometieran algún error y pudieran demostrar su culpabilidad. A las 9 de la noche comenzaron las grabaciones y hubo solo un momento abierto como a la interpretación donde Rosario le dice, ¿no te dio tiempo a eso, verdad? Alfonso dice, ¿eh? Y ella le vuelve a decir, ¿no te dio tiempo? Y a través de la pared le dice, Alfonso, no, sé fuerte, estate tranquila y todo va a salir bien, ¿de acuerdo? Entonces, esto... Ya me resulta bastante... Demasiado, ¿no? Demasiado, entonces... porque... A ver, si yo no tengo culpa de nada... Dicen por ahí, ¿no? En algún momento me lo han dicho, ¿no? El que nada debe, nada teme. Entonces, como ¿por qué tendría que estarte preguntando en clave o a lo mejor como que de una manera... en excesivo prudente, si hiciste algo o no? O sea, como qué necesidad habría de ocultar algo ya en esos momentos, ¿no? A menos, obviamente, que fuera algo que los inculpara y algo que no les conviniera. Sí, algo a ellos. Muy importante. Ahora, el jueves por la mañana se realizó otro registro en la casa de Charo y para ese momento el público en general ya conocía el caso. Cerca de las 11 de la mañana llegaron al lugar donde decenas de reporteros y público en general esperaban a los padres de Asunta. La gente gritaba. La madre se volvió loca. Creo que estuvo ingresada en un psiquiátrico. La mataron para quedarse con su herencia porque el abuelo le dejó todo. La niña sabía que mataron a sus padres. Ella mató a su padre. Que soy su prima, lo sé, coño, gritaba una mujer que al parecer era familia de Charo. De ese registro se obtuvieron medicamentos, entre ellos Prozac, Orfidal y algunos antihistamínicos que había en la casa de Charo. Por la noche, de vuelta en las celdas, nuevamente fueron grabados y ahora se obtuvo lo siguiente. Charo le dijo, tu imaginación calenturienta nos va a generar muchos problemas. ¿Cómo? Le dijo Alfonso. Que tu imaginación calenturienta nos va a generar muchos problemas, reiteró Charo. Y Alfonso le dijo, silencio, ya cállate. Entonces, esto también, hay dos cosas que voy a platicar más un poquito más adelante, un par de minutos más adelante. Una, puedo creer que a lo mejor lo de tu imaginación calenturienta puede referirse a lo de su amante, ¿no? A como decirle, te imaginaste cosas que no eran, pero no creo que se refiera a eso, ¿vale? Ahora, el viernes 27 de septiembre, los padres acudieron ante el juez para declarar y la primera en hacerlo fue Charo, quien declaró que en la noche del 20 de septiembre, o sea, una noche antes de la muerte de Asunta, había visto a su amante después de haber cortado como relación desde julio. Y contó que el 21 de septiembre fueron a la casa de Alfonso las dos para comer, que habían comido revuelto de champiñones y después de jugar un rato a las cartas, cerca de las 6 de la tarde Asunta volvió a casa de Charo y ella un poco después. El juez se interrumpió y le preguntó si Asunta había tomado algo más que solo el revuelto. Charo dijo que no. El juez prosiguió y preguntó sobre su medicación de Orfidal. Charo dijo que ella tomaba lo tomaba por recomendación de su psiquiatra. El juez le dijo que si ella tomaba la medicina o Alfonso se la daba. Ella respondió que Alfonso. Preguntó también en dónde guardaban la medicina, si en casa de Alfonso o en casa de ella. Charo no supo qué responder.
El juez le dijo que los horarios que ella había declarado el día de la desaparición no coincidían con los horarios que le estaba dando en ese momento. Uh-huh. Que muchas de las cosas que estaba diciendo eran equivocadas. A lo que Charo respondió que al paso de los días había ido reconstruyendo lo que había pasado. Uh-huh. Charo estaba acorralada. Me fui acordando de... O sea, no me acordaba recientemente que sucedió. Me fui acordando conforme pasaron los días y tendría que recordar menos, ¿no? Ahí te va. Charo estaba acorralada, ¿no? Pero no esperaba la bomba que se le venía. Pues el juez le preguntó nuevamente sobre su visita a la finca. Charo respondió con mucha seguridad y dijo que había ido a buscar unos bañadores y además pasaría a comprar una pelota de pilates. Lo de los bañadores no lo había, dicho. El juez interrumpió diciendo que ella había declarado que había ido sola a la finca, pero que ya habían revisado las cámaras y habían constatado que en el Mercedes iba Asunta sentada en el lugar del copiloto. Aunque no estaban seguros, sí, el juez le dijo, se la soltaron así. Sabemos. Y ya vimos en las cámaras que llevabas a Asunta. Charo quedó completamente pálida y con voz entrecortada dijo que había olvidado que Asunta la acompañó a la finca, pero que como la niña era muy caprichosa, pidió que la regresaran a Santiago. En esta nueva declaración, Charo dijo que antes de salir para ir a la finca, esta Asunta le dijo que no se quería quedar sola, etcétera, bla, 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 y que la llevó. Y que cuando ya iban a llegar a la finca, la niña le dijo que ya se quería regresar y que la fue a dejar muy cerca de la casa y que ella sola regresó a la finca. Después de estas mentiras, pues obviamente ya Charo estaba completamente en el lodo. Y después declaró a Alfonso, pero se limitó a contestar lo que ya sabían. Y de todo lo demás decía que no recordaba nada de lo que había sucedido. Convenientemente, claro. Seguramente el abogado le dijo, ¿no? Después se recibieron los documentos... No recuerdas. Proporcionados por las compañías telefónicas de Alfonso, Asunta y Charo. El teléfono de Asunta no mostraba ninguna conexión después del mensaje de su amiga a las 5:25 hasta las 9:05 de la noche cuando recibió una llamada de su padre. El teléfono de Charo tuvo su última conexión cerca de una antena de la finca a las 7:30 de la tarde y volvió a conectarse a una antena cerca de la casa de su casa a las 9:52. El teléfono de Alfonso tuvo su última conexión en una antena cercana de su departamento a las 4:59 y nuevamente se conectó a la misma antena hasta las 9:05 de la noche. O sea que hay de Asunta desde las 5 hasta las 9 se desconectó. Se desconectó. De Charo, de las 7:30 hasta las 10 casi de la noche, ajá, está desconectado. Y el de Alfonso, desde las 5 hasta las 9, está desconectado. Convenientemente, los tres celulares están desconectados a la hora que se cree que murió Asunta. Unos vecinos de la finca declararon que vieron a Charo en su Mercedes cerca de las 9 de la noche, pero que no vieron a la niña adentro. Durante las investigaciones se recibieron varias declaraciones, unas que pues, no tenían ni siquiera nada que ver, pero otras muy importantes como las de las maestras de música de Asunta, quienes declararon que hubo una ocasión en que Asunta había acudido a clase pero que parecía perdida y que no lograba tocar ninguna nota correcta, tal y como lo hacía siempre. Ella era muy buena tocando. La niña no era capaz de mantenerse en pie, por lo que le preguntaron que qué tenía y ella dijo, me están engañando, a mí me están engañando. Me dan unos polvos blancos, pero nadie me dice qué está pasando. Cuando Alfonso recogió a su hija, las maestras le preguntaron sobre el estado de Asunta, pero el padre solo contestó que le estaban dando medicina para la alergia, que ella tenía mucha alergia y que le estaban dando medicina. Otras maestras, pero ahora de danza, dijeron haber visto a Asunta como drogada el 30 de junio, pero la respuesta del padre era la misma siempre. Hubo más declaraciones como la dicha por una amiga de Asunta de la clase de francés. Esto sucedió hasta diciembre porque la niña y la madre de esta niña no querían como declarar antes. Involucrarse. Porque, para involucrarse en el caso, porque la niña iba a estar en el foco de las autoridades, claro, de la prensa, etcétera. Pero la niña declaró que ella había visto el 21 de septiembre a Asunta con su padre alrededor de las 6:30 de la tarde. Esto, de ser cierto, confirmaba la complicidad de Alfonso, claro, con Charo. Por supuesto que hubo más implicados, ya que Miguel, el amante de Charo, también entró en el radar, pues era obvio. Claro. Pero pronto fue absuelto porque no encontraron rastros de ADN en el cuerpo ni en la ropa de Asunta. Después de revisar el automóvil, solo se encontró ADN de Charo y de Asunta, unas manchas de vómito en la parte trasera que posiblemente eran de Asunta, y extrañamente los tapetes traseros nunca aparecieron. Investigando un poco, cuando hay sofocación, muerte por sofocación, lo que provoca es sangrado nasal, que sí fue declarado después en la autopsia, y vómito. Entonces esto como que confirmaría un poco el hecho de que
la asesinaron, vomitó en el carro y tiraron los tapetes para no dejar evidencia, quedaron estas pequeñas manchas de vómito. No se pudo confirmar que la cuerda localizada en la finca era la misma que se encontró junto al cuerpo de Asunta, aunque la policía visitó varias tiendas del lugar o locales y ninguna tenía el mismo tipo de cuerda. Uh-huh. O sea, nadie. O sea, digamos, alrededor no hay ese tipo de material. Pudo haber comprado esa cuerda. Uh-huh. Entonces, pues esto ya es muy sospechoso. O sea, dices, es un hilo cualquiera que en cualquier papelería, sí, en cualquier ferretería, tapalería encuentras, dices, ok. Pero no, siendo tan única, digamos, tan específica, sí, ya es extraño. Después de revisar la ropa de Asunta, se descubrió semen en la playera, pero el ADN no correspondía a nadie de los implicados, ni al padre, ni a Alfonso. Uh-huh. La policía se encargó de investigar y dio que el ADN pertenecía a Ramiro Cerón Jaramillo, un joven colombiano con residencia en Madrid y quien fuera acusado de abuso sexual en julio de ese mismo año. Uh-huh. La policía acudió al domicilio de Ramiro en Madrid y lo llevaron a la comandancia. Le dijeron que era sospechoso de un crimen realizado en Galicia. Ramiro, casi llorando, dijo, esto es imposible, yo jamás he visitado esta región. Claro. Demostró que el 21 de septiembre lo había pasado con su hermana, con su sobrino y su novia. El restaurante al que habían acudido pudo demostrar con una factura que efectivamente habían visitado el lugar y que habían pagado con tarjeta de crédito de su hermana. Además de que había fotos en un post de Facebook fechado ese mismo día. Esto era ya una buena coartada porque las fotos que tú sacas de tu celular, les podrías, si tú tienes los conocimientos, les podrías modificar la fecha y la ubicación. Sin pedo. Ajá. Pero en Facebook es difícil tú cambies la hora y el día cuando tú subiste una fotografía o un post a Facebook. Sí, claro, ¿no? Porque incluso si hay alguna persona que piensa que no se puede cambiar la ubicación del celular. Eso es alguien que tiene ciertos conocimientos, puedes cambiar la ubicación. O sea, si hubiera sido una foto cualquiera que entregan a la policía, entenderías y dirías, bueno, tendrías más posibilidades de creer que la cambió o de que sea modificada. Pero cuando vieron Facebook y vieron que era la fecha y hora de esa tarde, de ese día, uh-huh, pues entonces ya era una buena coartada. Aparte de que la policía revisó los registros bancarios y Ramiro pues tenía creo que euros en su cuenta y no había cambiado mayormente su estado. Y aparte, lo lógico se pensaría es que si él cometió el crimen, o sea, a lo mejor alguien le pagó. Entonces lo que querían ver eran sus estados financieros para ver si en esas fechas había un incremento de dinero, pero no hubo. Entonces, al no poder pues como comprobar que realmente estuvo involucrado en Santiago o cerca de la finca, entonces no podían culparlo. Hay una hipótesis sobre el ADN encontrado en esta playera. Se cree que pudo infectarse de otra muestra, pues en ese mismo mes se habían hecho pruebas del condón extraído de la recámara de Ramiro. Como lo dije, él fue acusado en julio, uh-huh, cuando a él lo acusan de abuso. Yo lo que estuve investigando de él es que él estuvo con una chica que conoció, uh-huh, se supone que tuvieron un sexo consensuado, pero la chica lo acusó de abuso sexual. Entonces investigaron, se llevaron muestras de su condón, como había, digamos, a lo mejor, yo no sé cómo sea ya, ¿no? Pero a lo mejor en el laboratorio se había mucho trabajo y al no ser un caso tan importante, lo fueron como posponiendo y desde julio hasta septiembre fue cuando se empezó a revisar el semen y el ADN de esta persona. Uh-huh. En ese mismo mes es cuando se revisan las playeras y todo lo de Asunta, porque como era un caso viral y que todo el mundo estaba uh-huh encima de ellos, lo empezaron a investigar inmediatamente. Entonces, lo que pudo haber pasado es que se mezcló de algún lugar. Según las autoridades, esto es imposible, prácticamente imposible, pero puede suceder. Y hay una posibilidad. Así de sencillo, hay errores humanos. Sí. O sea, todo es una imposibilidad hasta que se mete algún humano. ¿Por qué? Porque el humano no es perfecto. Entonces ahí ya vale madre, ¿no? Y como dices, creo que, y ahora voy a poner en el foco otra, ¿no? Que hablando desde México. Yo no sé cómo sea allá. Exactamente. Pero aquí. Hablando desde la experiencia que tenemos en México, yo no creo imposible que alguien con un buen estatus social esté acusado de algo por medios extraños, pida favores
y simplemente las muestras empiezan a llevar la investigación por otros lados y lleguen a otro culpable que muy probablemente es inocente. Es algo que pasa en México, que es algo que tristemente la población sabemos que pasa, que como dices, no sabemos si sea así en España, yo espero que no, pero ante un estatus social como este y la experiencia que nosotros tenemos como mexicanos con nuestro gobierno, con nuestro sistema de protección, sistema judicial, etcétera, es muy probable que llegue a suceder acá. Sí, allá, quién sabe. Justo yo iba a eso también. A ver. La posibilidad de que fue un error humano, que se infectó, bla. Pero también hay que, como lo dices, basándonos en nuestra experiencia y en lo que sabemos y conocemos de este lado, Charo era una persona de un estatus social alto. Uh-huh. Tenía mucho dinero. Ajá. Conocía al juez. Conocía gente muy importante. Su papá conocía a gente muy importante. Tenía dinero, sobre todo. ¿Qué sucedió? Se van contra un chico colombiano, no español. Uh-huh. Que también ahí es... Que recientemente ha sido puesto como, uh-huh, como en el foco de que abusó de alguien. Claro. Entonces, yo viéndolo así como, te digo, mi parte conspiranoica y con lo que sabemos, te digo, de este lado, pues no me resultaría raro. O sea, ¿a quién podrías culpar? Es más fácil culpar a alguien que no es de tu país, claro, y que a lo mejor no se puede salir tan fácilmente de las leyes. Alguien que sabe o sabían, era obvio que sabían, que no tenía posibilidades de contratar a lo mejor servicios y poder contra cierto poder, sí, más grande que él. Y aparte, a alguien que ya tenía antecedentes, claro, de que había abusado de alguien. Entonces no me resultaría tan extraño que se le haya pagado a alguien para culpar a esta persona, claro, ¿no? Para poder salirse. A lo mejor la defensa misma de Charo y de Alfonso buscaron la posibilidad de hacer esto. Porque también dentro de la cárcel, ellos no se podían comunicar porque no estaban en los mismos lugares. Uh-huh. Pero aún así encontraron la manera, no se sabe cómo, pero se mandaban cartas entre ellos. Entonces, es obvio que ellos tenían contactos dentro de la cárcel de gente con la que podían hacer este tipo de cosas. Claro, que les ayudaban, digo, porque ahí solos no podían, simplemente por lógica no se podía, ¿no? Entonces, como dices, hay alguien que sí les estaba ayudando. Y creo que ahí entra un último tema que digo ya para dejar a este chico de lado, porque pues nada tuvo que ver. Pero como dices, ¿no? El hecho de, insisto, yo no sé cómo sea en España, pero el hecho del racismo, de decir no es del país, creo que es muy, muy, sí, muy relevante, porque pues pones y hasta cierto punto a cierto sector que es racista en contra de una persona que a lo mejor nada tuvo que ver, que pasa en muchos lugares y es triste, sí, pero es una realidad. Sí, sí, sí. Yo también creo que puede que ir puede por ahí. Puede ser. Ahora, ya vamos con el cierre ya del caso, con la sentencia y todo, y al final nada más para platicar rápidamente porque se ha extendido bastante este episodio, pero no lo podíamos hacer más chico, ¿no? O más resumido, y demos nuestras como opiniones. Ahora, Charo se sometió a un tratamiento psiquiátrico durante sus sesiones, dijo que ella siempre quiso ser madre, pero que Alfonso no. Además dijo que para ella un hijo era el lazo más importante entre una pareja. Y esto es importante ahorita más adelante. En diciembre, el juez recibió un documento de parte de la defensa de Alfonso donde le comentaban que Alfonso no iba a renovar el contrato de departamento donde estaba viviendo, por lo cual, nuevamente, fue realizado un registro antes de que sacaran todas las cosas. Extrañamente, el computador, ahora sí, estaba en un maletín en la entrada del departamento, al igual que su teléfono. Esto no era posible porque en las fotografías de anteriores registros, uh-huh, en ese mismo lugar, en ese mismo sitio donde lo encontraron, no estaba nada. El computador fue revisado y no se encontraron huellas en él. Solo un par de huellas de Asunta en los espacios como más recónditos de la laptop. Uh-huh. Esto para las autoridades y para los especialistas es ilógico. Sumamente extraño. Estúpido. Porque, uh-huh, dicen, la computadora es algo que se utiliza demasiado, ¿sí? Claro. Las teclas son usadas todos los días y a todas horas. Entonces ellos comentan que debe de haber huellas sobrepuestas que no son capaces de ser reconocidas, de reconocer de quién son, pero debe de estar esas huellas.
lo extraño es que en la computadora no había huellas, estaba limpio. Había alguien, ajá, o sea, es... alguien había tomado esa computadora, se la había llevado, había limpiado y aparte había robado, había borrado, perdón, miles de documentos que pudieron ser recuperados, pero nada realmente relevante ni comprometedor. Solo que algo que les resulta un poco relevante, pero que para mí ya es como buscarle como tres pies, como al, tres gato. Pies al gato, es que Alfonso consumía pornografía, pero también buscaba pornografía asiática. Uh-huh. Asunta era una niña china. Esto a mí no me parece tan relevante porque en la búsqueda de contenido o de consumidores de contenido para adultos, la búsqueda asiática está entre el top 5, ¿no? Entonces, no me parece algo tan relevante. Yo lo tomaría muy relevante tal vez si hubiéramos hablado de alguna filia, ¿no? De algo más... de algo ilegal. Sí, ¿no? O sea, o que hubiera encontrado a lo mejor fotos de menores. De menores. Pero, ahí dices, ok. Pero ahí va, porque hubo un par de cosas también como extrañas, ya un que... un poco raras, sí. Encontraron el celular de la madre, no en el del papá. Pero no se sabe si Alfonso o Charo claro, las tomaron. Hay una foto donde está Asunta acostada en la cama, está como envuelta en una cobija y tiene la mirada perdida hacia el techo, o sea, como que... como si estuviera dormida, pero con los ojos abiertos. Aparte hay otra donde se ve a Asunta vestida de cabaret, tumbada sobre un sofá. Esto, según los padres, era porque ella, como estudiaba danza, tenían como ciertas presentaciones, y una de esas presentaciones fue como de cabaret, y al terminar ella está muy cansada, y la pusieron en un sofá, y le tomaron la foto. A mí, en lo personal... y la voy a subir, como lo dije, al drop, o sea, al drive. No me parece una foto de una niña cansada. Como que sí se me figura un poco... aquí vamos a creo que un poquito más importante. Lascivo, un poquito como... híjole, no me parece normal. Yo no le sacaría una foto. No, y sobre todo, justamente, también se me hace muy relevante el hecho de decir... ok, va, te compro lo que quieras. Te compro que fue una sesión en la que tuvo que estar vestida así, por X o Y clase o X o Y situación, va. Pero una cosa es que esté vestida así y otra cosa es que ya tú tomes a lo mejor este tipo de foto de cierta manera, como sea, ¿no? A lo mejor todavía dormida o en cierta posición, que una foto normal sí. Todavía te la compro. Pero no, la posición tan, en la que exacto, está ya tan no la trabajada. Veo, no la veo tan normal. No la es. La verdad. No la es verdad. Natural. Yo, no es una yo foto no la veo natural. Honestamente. Uh-huh. Y espero que ustedes la puedan ver posterior de que escuchen esto o cuando lo estén escuchando. Después de varios años de juicio, el 16 de marzo del 2016, se dicta sentencia hacia Alfonso y Charo de 18 años de cárcel por el homicidio de Asunta Basterra. Se me hace poco. Y aunque se concluyó que Rosario había sido quien asfixió a su hija, Alfonso tuvo la misma sentencia por participar en pleno de igualdad en actos esenciales que condujeron a la ejecución del hecho criminal. Alfonso continúa pagando su condena y Charo se suicidó en su celda en la prisión de Brieva, el 18 de noviembre del 2020. Es importante mencionar que la mayor parte de la información que les estoy dando, que les di, fue extraída del libro escrito por la periodista Cruz Morcillo titulado El crimen de Asunta, por si quieren leerlo. Es bastante pequeño, pero tiene mucha información, la verdad. Me pareció bastante bueno y de algunas otras fuentes que encontré en internet. Ahora, después de todo lo que dije o todo lo que platiqué, a mí, en lo personal, a Ava le queda claro que los padres cometieron el crimen. Mi pregunta es ¿por qué? ¿No? O sea, ¿cuál fue la razón de asesinar a una niña? Muchos hicieron muchas hipótesis, teorías basándose en cosas que encontraban en internet y cosas así. Algunos decían que le habían dejado la herencia a la niña y que por eso habían matado a la niña, pero no, realmente cuando los abuelos mueren, todo lo que tenía pasa a manos de Charo. Entonces, no es un móvil para asesinar a una niña. Otros decían que, lo que basándonos en lo que gritaba una persona, la prima, la que según era prima, que decía que ellos habían matado a los padres. Era otra de las hipótesis en la que se decía que Charo o Alfonso, no sabemos quién,
había matado a los padres, a los abuelos, y que Asunta se enteró y que ella sabía. Esto lo toman porque hay un fragmento de un escrito que hizo Asunta para una clase de inglés, en donde cuenta como una historia en donde dice que hay dos almas en un parque cercano, y que una persona entró y los mató. O sea, como que mucha gente atribuyó que esta historia se refería a la muerte de los abuelos, y que ella sabía que los Charo o Alfonso los habían matado, y que por esa razón asesinaron a la niña. Esto no me suena tanto, porque Charo no tenía la necesidad de matar a sus padres para tener todo lo que tenía, el nivel social y económico que tenía. Entonces, no me parece eso, aunque podría ser tal vez sí un móvil, ¿no? Yo lo que creo es que ellos la mataron porque lo dijo Charo, ¿no? En una de sus sesiones en el psiquiatra ya en la cárcel, que ella sí quería tener hijos, Alfonso no. Y que para ella era el lazo más grande que podía tener una pareja. Al momento de que ellos se separan, ella ya no quiere tener relación con él, y Asunta pues era la única liga que tenía con esta persona. Y aunado a lo mejor a sus temas mentales, a sus problemas psicológicos y psiquiátricos, puede ser que ese haya sido el móvil. Basándonos también en el hecho de que la niña pues parecía ser un cero a la izquierda para ellos. O sea, ellos están enfocados en ellos. Y la niña parecía ser, después de que los abuelos mueren, que eran los que la amaban y la cuidaban, después de que ellos mueren, la niña queda a la deriva. A pesar de tener todas las comodidades de una casa y tener dinero y tener todo esto, ella deja de importarles a ellos. Ahora, ¿yo por qué digo que sí la mataron? Porque pues se encontraron que el padre sí compraba lorazepam. Se encontró en farmacias, o sea, compras de él, compras en las fechas en las que se decía que Asunta había estado drogada en la escuela. El juez, al término de todo lo que él da como las pruebas, dice algo que a mí al principio no me saltó. Yo creía que ese supuesto ataque de en julio, cuando se supone que a la niña entran y la toman por el cuello y que la quieren matar, yo creía que Alfonso y Charo estaban como preparando ya el camino para cometer el crimen y decir, es que ya en junio alguien ya había entrado y la quiso matar. Entonces esa persona que entró seguramente es la misma que la mató. Pero el juez tenía otra hipótesis que a mí, digo yo no la, ni siquiera me pasó por la cabeza, pero me resulta bastante interesante, porque dice que él cree que ese mismo 5 de julio, ellos, Charo y Alfonso, habían drogado a la niña y que la iban a matar en ese momento, pero que posiblemente no la drogaron tanto y la niña reaccionó. Y entonces al reaccionar, pero no saber qué estaba pasando, Alfonso se echó a correr y Charo llega y la tranquiliza y le hace pensar que alguien había entrado a la casa y la quiso matar, pero realmente el que la quería matar era Alfonso. Probablemente. No, esa es una posibilidad. Es que aquí justo entra algo que se me hace muy relevante mencionar. Yo tomo medicación y digo, no me genera conflicto decirlo, ni mucho menos. Al contrario, creo que lo menciono porque se me hace relevante decir que hay, cuando me llegan a ajustar o me llegan a cambiar ciertos medicamentos, se nota en mi cuerpo, yo noto en mi cuerpo cómo reacciona con somnolencia, con cierta debilidad. E incluso cuando yo tomo por las noches mi medicamento, llega un momento después de 30 minutos, una hora, en la que me tumba. No significa que esté completamente inconsciente. Sí puedo levantarme por las noches a lo mejor ir al sanitario o ante alguna emergencia, algún grito, pues sí reacciono, pero es difícil para mí poder mantenerme despierto. Ahora, con mi dosis. Con mi dosis. Con dosis
que realmente está diseñada, o sea, digamos, uh-huh, entre comillas, para ti, o sea, claro, pero una sobredosis como, exacto, la que le daban a ella, puta. Ahora, es lo que voy, y ante esto quiero mencionar yo una de las medicamentos que tomo es clonazepam. El lorazepam es más fuerte que el clonazepam, uh-huh, y una de las cosas que puede generar el lorazepam son somnolencia, mareos, cansancio, debilidad, pérdida de equilibrio, diarrea, náuseas, cambios en el apetito, agitación o excitación, estreñimiento, visión borrosa, cambios en el deseo o capacidad sexual, caminar arrastrando los pies, temblores persistentes y finos o incapacidad para estar sentado sin moverse, dificultad para caminar, sarpullido, ritmo cardíaco irregular, entre, pues bueno, algunas otras que pueden llegar a surgir. Estamos hablando de esto con una persona que lo requiere. O sea, son efectos secundarios ante el medicamento de una persona que aún así lo requiere y que puede llegar a tener esto. Como dices, ahora, tratándose de una menor, en las dosis en las que se le daba, es entendible por qué probablemente llegaba a las clases como llegaba. Ahora, también poniendo el contexto de lo de a lo mejor desde julio ya se había intentado, probablemente sí, pero al darse cuenta que sí hubo una reacción de ella, cuando ya la encuentran muerta, también algo que se me hizo interesante es, la encuentran y poco antes fue atada. Entonces quiere decir, aunque no hubo una resistencia fuerte, no sé si sea por la falta de capacidad de respuesta de ella o simplemente su cuerpo no dio poder defenderse. Sí, ya. No, seguramente no dio para poder defenderse. Y si esto fue, o sea, el 30 de junio las maestras de danza la ven como mal, como drogada. Entonces eso quiere decir que seguramente desde ese momento ya la empezaban a medicar para hacer pruebas para ver qué sucedía. El 5 es cuando sucede esto del ataque. El 9 de julio es cuando las maestras de música la vuelven a ver así. O sea, vuelven a hacer otra, uh-huh, otra prueba. Pero como yo creo que ya estaban tan encima de ellos, que las maestras le preguntaron y todo eso, como que les dio miedo y dijeron, a ver, vamos a detenernos un poco ahorita para, uh-huh, dejar pasar. Pasó julio, que para ellos fue que la niña se fue de vacaciones, con ellos. Se fueron de sabático todos. Ajá. Entonces, por eso es que no le siguieron dando en ese par de meses. Hicieron una prueba también, y esto yo no lo sabía. En el cabello se puede ver o se estudia para ver qué tipo de toxinas hay, uh-huh, hay en tu cuerpo o desde cuándo, desde qué meses, basándose en la longitud del pelo. Uh-huh. ¿Cuántos centímetros crece aproximadamente por mes? Y saber cuántos meses te han estado medicando o te medicaste. Y en los estudios que le hicieron a Asunta se dieron cuenta de que al menos desde junio le estaban dando esta medicación. Entonces es el obvio que ellos fueron. O sea, los padres fueron. Ellos fueron. Al inicio de este investigación, yo dudaba, así como que decía, híjole, al principio decía, no, seguramente fue Alfonso. Luego decía, no, la mamá fue. Le dije, no, a lo mejor no fueron. Antes de leer el libro. Ya cuando leí el libro, o sea, definitivamente dije, los padres fueron. Sí. O sea, ellos fueron. A mí en lo personal no me queda duda. Mi duda es, ¿por qué? Yo creo que la niña le salía sobrando. Pero pues qué feo, ¿no? Qué gacho que... Exacto. Que le quites la posibilidad a una niña de 12 años... de seguir su vida. De por sí la niña desde que nació, pues su destino fue bastante malo, la abandonaron, luego la adoptan otras personas y parece que su vida va a mejorar y al final de cuentas termina muerta, ¿no? Sí. Yo creo que lo más sano o lo correcto para cualquier persona, lo lógico sería que si tú no quieres a estar con una persona, habrá seguramente quien esté dispuesto y quien le dé la posibilidad a esa persona, ¿no? De estar, aunque suene a lo mejor como ilógico, pero yo creo que hay una posibilidad en que sí, y si ellos hubieran dicho, ¿sabes qué? No puedo, no, o sea, no es porque no tenga la posibilidad económica, y es que no quiero. Justo es lo que iba, ¿no? O sea, estamos hablando de alguien que tenía la capacidad económica, mándala y si quieres, mándala a un internado. Pero ¿por qué quitarle la vida?
Sí, esto. O sea, ese es el punto grande. Y yo como me he interesado desde hace mucho tiempo, bueno, desde un par de años en este tema de la salud mental, pues por la condición que tengo. Y sé que al menos yo soy drástico en algunas cosas y puedo llegar a entender y puedo llegar a pensar de ciertas maneras que tal vez no son correctas o no son comunes. Y creo aquí que el móvil de ella fue el hecho de la última declaración casi que diste, el que para ella representaba un lazo entre la relación. Uh-huh. Y para mí el va a sonar muy cruel, pero el acabar con la relación solamente iba a poder ser para ella simbólicamente si acababan con la vida de asunto. Uh-huh. Pero no tenía que ser así. Sí, no tenía que ser así. Y yo también creo que el móvil fue ese, o sea, y es extraño porque regularmente cuando hablamos de este tipo de casos, los móviles son diferentes, ¿no? Puede ser herencia, pueden ser venganza, puede sí. ser odio. Odio. No sé, muchas infancias, cosas, ¿no? Traumantes, sí, muchas infancias cosas. Duras. Pero me impactó de cierta manera porque para mí sí es solo el hecho de que Asunta pues les terminó sobrando, o sea, fue víctima de, te digo, de seguramente de los problemas que tenían ellos dos, tanto físicos, mentales y todo lo que se pueda decir. Y la niña pues era un cero a la izquierda en algún momento. Pero lo que yo digo, yo creo que si ellos hubieran dicho, ¿sabes qué? No quiero, ya no, no quiero. Yo creo que la madrina, incluso hasta a lo mejor hasta la nana, yo creo que hubieran dicho alguien más, yo estoy seguro que hubiera dicho yo conmigo, ¿no? Entonces, es triste y al final, digo, Alfonso está pagando su condena, en el 2031 termina su condena. Se me hizo muy poco, la se verdad me hace de, nada. De para lo que hicieron. Desafortunadamente también está Charo, pues se quita la vida. Es obvio que es también por los temas de depresión, ansiedad y todos los cuadros que ella tenía desde muchos años antes. Claro. Y pues todo la llevó a tomar esa decisión. Y aquí hay algo relevante. O sea, yo entiendo esa parte de la depresión de querer atentar contra tu vida, ¿no? Y obviamente en este caso, pues ya estamos en un caso muy extremo que sí, obviamente, pues ya ella había hecho una estupidez grandísima que le había costado la vida a alguien y ya estaba pagando una condena, ¿no? Y entiendo la desesperación y el querer acabar con ese sufrimiento, pero como decimos, o sea, todo esto es nada si nos ponemos a ver que realmente le quitaron la posibilidad de tener una vida a una niña como Asunta, ¿no? Sí, la verdad es bastante triste y pues sí me impactó, la verdad, sí, que gracias a la persona que nos recomendó o nos sugirió hablar de este tema. Como lo dije al principio, yo no lo conocía, no sabía absolutamente nada. También les recomendamos ver Netflix, hay una miniserie que acaban de subir, que se llama El Caso Asunta, así tal cual, donde hablan y hacen la recreación de lo que sucedió. Hay que tener en cuenta que es una adaptación. Exactamente, que solo es una adaptación. Hay cosas que a lo mejor no fueron así. Tal cual. Porque pues tienen que ponerle un poco más de dramatismo, un poco más de cosas a una serie. Tienen que hacerlo atractivo, ¿no? para hacer todo una el serie, público. Claro. Pero sí, yo ya la terminé de ver. Sí me parece que está pues bien hecha, adaptada. Bien adaptada. No. Como lo digo, hay cosas que están a lo mejor un poquito más cambian un poquito algunas cosas, pero en sí en el general, punto y el fondo es el mismo. Entonces, si la quieren ver y si les interesa, pues ahí en Netflix está el libro, hay varios también documentales y donde hay videos de los juicios donde ellos declaran, etcétera, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, yo lo único con lo que voy a cerrar es pues que sí me da tristeza el hecho de que digo, esto ya tiene más de 11 años, ¿no?
Bueno, 11 años aproximadamente. Chavita, pero tendría aproximadamente 23, 24 años. Por ella nació en el 2000, 23, 24 años la niña. En septiembre cumpliría 24. La verdad es que te digo, yo siempre, a mí siempre me ha dolido y siempre lo he externado aquí, los casos de niños, porque como lo he dicho, yo no quiero decir que la vida de un adulto o de un anciano no o valga menos o no valga. No, claro que no. Para mí valen igual, pero sí creo que cuando le quitan la vida a una persona pequeña, a un niño, pues le roban la posibilidad de muchas cosas. Entonces eso a mí me da mucha tristeza y este es uno de esos casos. Les agradezco a todos los que nos escuchan que lleguen hasta este punto. Gracias por escucharnos, espero que les haya gustado pues el tema. Tratamos de hacerlo lo más compacto posible, pero no lo conseguimos. Y pero, con buena razón, pero como ustedes lo podrán entender y ver, era necesario hacerlo de esta manera. Gracias nuevamente. Antes de que termine el programa, por favor suscríbanse si no se han suscrito. Si les gusta este contenido, igual la gente que nos sigue sugiriendo, sugiéranos más temas, más cosas de las que podemos hablar. Recomiéndenos, escúchenos, den, como lo digo, no solo suscriban, denos, si pueden darnos like, denos ahí like, porque lo que estamos buscando, obviamente, aquí en la incógnita de lo incierto es crecer un poquito más, aunque es un tipo hobby, es algo que nos gusta hacer. Queremos, pues, ser mejores cada día y poder seguir avanzando, ¿no? Entonces, gracias a los que se han suscrito, a los que no, por favor suscríbanse. Un saludo a todos los amigos de México, de Estados Unidos, de España, que son, digamos, las naciones que más nos escuchan, pero también un saludo a Centroamérica, Honduras, Costa Rica, Guatemala, en Sudamérica, en Brasil hay algunos escuchas. En Colombia, en Chile, en Perú, todos, ¿no? En Europa y en Alemania me parece que también hay un par de escuchas también. Entonces, gracias a todos los que nos escuchan. Sigan escuchándonos y le doy la palabra a Skull para la despedida y nos escuchamos la próxima. Como dice Saba, pues sí, triste, ¿no? El cómo termina. Yo creo que empezamos diciendo, como dices, que queríamos hacerlo lo más corto, pero el tema daba para ser explícitos porque está la información, ¿no? Y creo que una de las cosas importantes es hablar con las cosas que hay. Como decimos, al final la interpretación de cada persona depende y somos libres de pensar lo que queramos. Un agradecimiento a toda la gente de todos los países que nos escuchan, a la gente que realmente se toma la molestia de escribirnos, de mandarnos un mensajito recomendando, dándonos ánimos. Cualquier cosa, realmente eso nos alimenta mucho. Como dice Ava, la idea es ir creciendo, la idea es ir haciendo mejor contenido. Y pues todo esto de la mano de todos ustedes, ¿no? Porque comenzó como un hobby y sigue siéndolo. Pero realmente cada vez es más impresionante ver cómo va creciendo esta familia incógnita, ¿no? Y se les agradece realmente. Suscríbanse, denos un like, compártanos. Que se suscriban simplemente también, a lo mejor algún conocido, algún amigo que por ahí puedan decirle. Nos funciona muchísimo, sobre todo en YouTube. Y agradezco, ¿no? Simplemente el poder estar sentado nuevamente, grabando una vez más contigo, Ava. Poder tocar otro tema delicado como este, que sí deja un sabor muy amargo por cómo termina. Pero creo que ante todo y en estos temas sí se me hace muy importante recalcar: cuiden su salud mental, por favor, porque en este caso yo creo que la irresponsabilidad o no irresponsabilidad, sino el tal vez un mal manejo de una salud mental cobró dos vidas. Tal vez se pudo haber evitado, pero no se sabe. Y al final solamente podemos cuidarnos los que quedamos y hacer un poquito de conciencia ante todo esto para que cada vez sean menos, porque realmente sí me pone a mí personalmente muy triste que por salud mental la gente se nos vaya, se nos adelante. Y pues con eso cierro. Gracias a todos los incógnitos, gracias Ava por cerrar. Y pues nos escuchamos la próxima. Exactamente, y recuerden abrir sus mentes y abrirse a las posibilidades.